AM1220, Ecomedios. ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar. ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. facebook.com/ecomedios1220. Cablevisión y Fibertel no se hacen responsables de que estés cantando este tema todo el día. Flow más 100 megas, todo con un 35% de descuento por 12 meses. Que este combo es el hit de la temporada. Suscríbete al 0810-122-0200. Más información en www.cablevisionfibertel.com.ar. Telecom Argentina Sociedad Anónima, Alicia Moró de Justo 50 Cava. Quick 3063-94-53-738. Sufriste todas las eliminatorias y estás dejando todo para ir a alentar a la selección a Rusia. Bueno, tenemos una buena noticia para vos. Ahora con tu plan Claro, además de América, tenés roaming incluido en Europa y Rusia hasta el 31 de julio en todos los planes desde 4 GB. Así que cuando viajes con tu mismo plan, vas a poder hablar a precio local, navegar con los gigas de tu plan y usar WhatsApp gratis sin consumir tus datos, aunque estés al otro lado del mundo. Ya lo sabés, con Claro seguís conectado como si estuvieras acá, sin tener que comprar un pack y ni activar nada. Tu plan de 4, 7 y 10 gigas ya tiene el roaming incluido. Si sos cliente y querés cambiar tu plan, llama al asterisco 611 y si todavía no sos Claro, marca 0800-123 Claro. Así de simple es Claro. ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. El equipamiento de seguridad que trae el nuevo Fiat Argo te hace sentir tan seguro como cuando andabas en la bici con rueditas. Con tu viejo a tus espaldas impulsándote, obvio. Linda época con mi viejo. El nuevo Fiat Argo es un auto totalmente nuevo en diseño, innovación y potencia. Nuevo Fiat Argo. No manejás, sentís. FS Automóviles Argentina, SEA, Carlos María de la Paulera, 297, piso 25, equipamiento según versión origen Brasil. En la ciudad, la red integral de monitoreo ya cuenta con más de 8.000 cámaras entre calles, subtes y colectivos para detectar alertas en tiempo real, además del anillo digital de monitoreo de patentes. Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires, ciudad. Tu pareja se queda dormida sobre tu hombro a los 2 minutos de empezar la serie. Vos sabés que eso también está bueno. Estar bien es lo primero. Galeno. SS Salud, órgano de control 0800-222-SALUD, web sssalud.gov.ar. Más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo. Techín, ingeniería y construcción. Cada misión cumplida es un nuevo comienzo. Para ser una pyme, no alcanza con querer crecer. Hay que saber crecer. Banco Macro presenta su programa para el desarrollo pyme, especialmente pensado para brindarte las mejores herramientas, charlas y capacitaciones para el crecimiento de tu empresa a través de nuestras alianzas exclusivas en todo el país. Conoce más en macro.com.ar. Te acompañamos a crecer. Macro, tu banco cerca, siempre. Para mayor información, consulta macro.com.ar. Cabaña Argentina anuncia el arribo a las góndolas de su mortadela en distintas presentaciones. Familiar, bocha y al vacío. Pueden encontrar a la mortadela Cabaña Argentina en las mejores fiambrerías del país. Más información en www.cabargentina.com y sus redes sociales. Cablevisión y Fibertel no se hacen responsables de que estés cantando este tema todo el día. Más
100 megas. Todo con un 35% de descuento por 12 meses. Que este combo es el hit de la temporada. Suscríbete al 0810-122-0200. Más información en www.cablevisionfiber.com.ar. Telecom Argentina Sociedad Anónima, Alicia Moró de Justo 50 Cava. Cuit 30-63-94-53-73-8. ¿Querés recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas, las 24 horas, los 365 días del año. Acércate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar. Consulmed, más de 30 años generando sonrisas. Un desayuno nutritivo, un almuerzo variado, una merienda con energía, una cena en familia y snacks en porción justa. Eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1.200 productos. Arcor, alimentando momentos mágicos. Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil. Tecnoacero, soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar. Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 17 años de compromiso. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? Profértil. Vida para nuestra tierra. Willy, ¿qué trajiste para hoy? Maratón de Buenos Aires. La semana pasada preparé 27 cosas. No me dejaron hablar. Hoy no las traje. La semana pasada te mandaste un flor de programa vos solito, viejo. Pará. Bueno, no me dejaron terminar lo que tenía para terminar. Bueno, siempre lo mismo. No hemos cambiado en 200 programas. Che, felicitaciones. Bueno, 200 programas. Qué polémica, ¿eh? Qué grande. Parece mentira. Estamos de la primera hora, ¿eh? Felicitaciones, no, Willy. Diciendo siempre. Felicitaciones. ¿Eh? Se incorpora Sandra Torres al equipo. Bienvenida. ¿Eh? Por fin algo lindo. Caramba, todo dice lo mismo. Silvia Alegre, fue para vos ese mensaje. No, dije alguien. Laura Rechman. No dije alguien. Dije algo lindo. Encima cosificando. Caramba. Y si no, que Y lo peor es que hoy duerme afuera, porque Diana está escuchando el programa. Peor todavía. ¿Cómo se sale de esto, señor? ¿Cómo llamó a tu perro? Leopoldo. Ya los fines de semana dormimos juntos, si no hay problema. Con Leopoldo. Vale, está bueno. Bueno, nada, tomémoslo con un poquito de alegría, ¿no? Hoy sí, falta la vela. Ahora, pero tenemos a ver uno o dos de Boca, una de River, aquí se está contenta, de Banfield, no sé, yo ni sé ni cómo empatamos, sale Banfield. Empatamos uno con Independiente. Pero Atlas ganó. 3-0 acá. Sí, a Claypool. Pero hoy qué complicada está la calle, ¿no? ¿Vos de dónde venís, Sandra? De Belgrano. Sí, difícil, ¿no? Sí, complicado llegar. ¿Sí? Sí. ¿Fer, de dónde? Acércate más. ¿De dónde venís? Yo vengo desde el Viso Profundo, pero me tomé la combi hasta Congreso de Tucumán y ahí me tomé el subte y la verdad que llegué lo más bien. ¿Richard? No, vengo de Vicente López, pero salí muy temprano.
estoy acá. Willy estaba acá. A 5 cuadras, pero tuvimos 8 horas sin luz en la clínica. Corte de luz general en la zona de Recoleta. El equipo electrógeno sirve nada más que para guardia y administración. De terror. 7:20 de la tarde volvió la luz. Bueno, nosotros... No, yo tuve que venir de Puerto Madero y tuve que pasar por todas las manifestaciones, por todas, ¿no? Y yo ya venía predispuesto, me afanaron 2 celulares en 2 meses, entonces iba con la camiseta. Estaba con la mano en el bolsillo, venía... Yo creo que debe ser 20 años que no uso la, que no camino con la mano en el bolsillo, pero bueno, me parecía un tanguero frustrado, ¿viste? Me faltaba el sombrero. Tengo el regalo para el próximo cumpleaños acá del jefe. ¿Sí? Los 19. AirPods. Ah, los cositos, sí. Pero los blancos, sin cable, inalámbrico. No. Y chao, se acabó. No, pero yo soy menos de teléfono y más de WhatsApp, claro. Bueno, ¿qué querés? Yo te doy una solución práctica. Una esposa con una cadena. Todos los telefonitos. Bueno, contémosle a la gente que está haciendo así, porque no, la radio. Bueno, así. O relojes que vos los sincronizás con el teléfono y podés responder mensajes cortos, podés hablar por teléfono inclusive. Sí, pues te va a ser más o menos. No, pero lo bueno. Adelante, cambio. No, Máximo le hablaba con el zapato, parece Dick Tracy. Dick Tracy hablaba con el reloj. Por lo menos con este, podés hablar a esta distancia. Sí, se puede. Y tenés el teléfono dentro del saco. Entonces ya es un peligro menos. Ahora es necesario que tengamos ya todo esto, ¿no? Bueno, hoy estaba muy difícil la calle, ¿eh? Realmente está pesada la cosa. Yo creo que estaba mucho más difícil hoy que lo que va a estar mañana. Yo creo que sí. A ver, el dolor tranquilo. Hay ruidos fuertes de Toto Caputo, cada vez más. ¿En qué sentido? A ver. ¿La ida? Desde el viernes que yo vengo siguiendo una información, que después, bueno, todos me dicen que no, porque le preguntaba a varios directores del Banco Central, ¿viste? El viernes me dijeron, che, posiblemente Toto no siga en Central. ¿Razones? La primera, a algunos de sus amigos internos les dijo, yo quiero estabilizar el dólar y ya estoy cansado. Este año... No pude ir a ver el ATP de tenis. ¿Vos sabés qué? No, que no es un tema menor, ¿eh? El Toto Caputo, yo lo conozco de cuando estaba en Morgan y yo estaba en Florencia. Su mujer Jimena era compañera mía en la apertura. Y él, en el Buenos Aires Long Tennis, para el abierto del ATP, hay dos... algún día viene Chiarutini. Ahí estamos, dale. Venite acá, Claudito, tu asiento. ¿Ahí querés? Bueno, listo. Hasta ahí llego. El Toto, voy a decir, por suerte voy a poder hablar porque ahora empieza a hablar que Chiarutini y sonamos, claro. ¿No? Como siempre. Apurate. Cuando recupere el aire sonamos. Me apuro. Bueno, el Toto, me dijeron, a ver si Chiarutini que escucha, a ver si es así, si piensa más o menos lo mismo. En el abierto de tenis. Hay dos palcos que están espectaculares, que son los que están enfrente de las cámaras donde transmite Bonadeo, que es donde van toda la cámara de televisión cada vez que me invita el Galicia, que está en el de al lado. Todos mis amigos me llaman, che, estás ahí boludeando en el tenis. Bueno, hay dos lugares que están justo para... vos ves casi face to face al tipo que saca, ¿no? Entonces, el Toto, un palco es del Galicia, histórico, desde que empezó. Martín Jaite. Y otro palco es el de primero era del Deutsche Bank, okay. Que es cuando Toto estaba en Deutsche, y después pasó a ser Axis, que era la compañía de ellos. Iba siempre, yo cada vez que iba a verlo con Galicia, lo veía con sus, creo que tiene 5 hijos. Este año no, ni pudo ir al abierto. No, no digo que tome esa decisión por el abierto, porque a él le gusta mucho la función pública, ¿viste? Pero hay un toque de cansancio. Segundo tema importante, las discusiones con Duchovne fueron increscendo. ¿Es así, Chiarutini? Joven, hola, feliz cumpleaños. Jóvenes a toda la mesa, felicidades. Sí, es verdad. Sí. Tercera, digamos, si hay un referente para Christine Lagarde en el gobierno es Duchovne. Uh-huh. ¿Sí? Y el Toto, dicen que fue el que le recomendó a Macri que hablara ese minuto 43 diciendo que estaba el acuerdo hecho y el acuerdo no estaba tan hecho. Eso no gustó mucho en el fondo. Después, el fondo habría dicho
que no se vendieran dólares, y el Totó vendió. Le fue bien vendiendo dólares, porque hoy el dólar lo tenés hace una semana 38, ¿no? Y si ahora se piensa en lo de las bandas, uh-huh, de 36 a 40, lo van a mantener atractivo. Entonces, pero eso tampoco gustó. Y me dicen que uno de los pedidos que va a tener Mauricio Macri ahora, si quiere saltar de 50 a 70, es que esté alineado el Banco Central con el Ministerio de Hacienda. Y se rumorea que podría ser el jefe de gabinete, que tiene un apellido raro, sí, no me lo acuerdo muy bien, Saldo, no sé qué, de Duhovne, a que puede ir al Central. Otros pensaban en Cañonero, que es el vicepresidente del Central, ¿no? Que es el más técnico, ¿no? Gustavo Cañonero. Pero bueno, es algo que está dando vueltas. Pero ese, esta persona que vos decís, ¿de qué línea viene? Duhovne es el, sería el... No, Duhovne no, el reemplazante. El reemplazante de Caputo. Es por eso, el jefe de gabinete de Duhovne. Sí, pero lamentablemente no es un hombre que sepa de finanzas. Pero bueno. Es un hombre de economía real. ¿Algo de eso escuchaste vos o no? Hay rumores de pelea y hay rumores contradictorios. ¿Por qué? Porque Caputo al mismo tiempo está negociando dos swaps. Yo ya le adelanté allá en el programa un primer swap con China que ya está casi cerrado. Sí. 9.000 millones de dólares adicionales sería. Viene la parte económica, política negociada con Cancillería, y la verdad que nos bajamos los pantalones. Porque hay una central nuclear en el medio. ¿Qué? Una central nuclear en el medio. Sí. Hay equipamiento, dos represas, Chihuido, bueno, un montón de cosas. Y hay un segundo swap negociándose. Con Rusia. Con Rusia. Y hay una. El de Rusia está atado al yuan después. Sí, a ver, la cosa yuan es así. Esto es geopolítico. Bush quiere ayudar a Macri para darle una lección a Turquía. Bush, te quedaste. Trump. Ah. Trump le quiere. Está como Clarín. Viste que Clarín puso el diario de hoy. Mira, hay un diario de hoy que lo tiene mal, que dice martes 25. No, mira. Y se adelantó por la duda. Trump quiere darle un mensaje a Turquía a través de Argentina. En medio de la crisis va a darle plata adicional a la Argentina a través del Tesoro, mientras que a Turquía no se la negó porque Turquía está haciéndose hacia el lado ruso. Por el otro lado, China quiere tratar de crecer en Argentina porque varias empresas chinas han comprado empresas internacionales o locales y han crecido en el comercio exterior. Hoy, el segundo exportador de granos y oleaginosas argentinos a China son los chinos, de Corfo. Sí, claro. Porque compraron Nidera. Compraron Nidera, sí. Entonces, claro, entonces vos tenés una mayor participación. Y en los próximos 2 años, litio. Hoy, los chinos son dueños de 80% de las reservas de litio del planeta. Ya se las tomaron. ¿Qué se hace con el litio? Explícale a mi mamá qué se hace con el litio. O sea, las baterías para los celulares, pero también para los autos. Son el gran futuro de las baterías se hacen con eso. ¿Cuál es el límite de las energías renovables, Kiaru? La acumulación. ¿Y con qué se hace la acumulación? Con baterías. A mayor. ¿Y la batería con qué se hacen? Claro, pero con litio. Entonces, el secreto es eso. Y los chinos son los fabricantes número uno del planeta de baterías. Entonces, hay tres países que tienen políticas que tienen hoy el litio del planeta, el grueso del litio. Hay otros países, hay en Pakistán, hay en algún otro lugar del planeta, pero no como acá. Uno es Bolivia, con lo cual se acaba de firmar hace poquito un acuerdo de China muy fuerte financiero. El otro es Chile, que lo tiene absolutamente cercado, rodeado, como hicieron en su momento con el cobre, porque para ellos es vital. Ellos están esperando que nosotros hagamos todas las estupideces, y ellos lo sacarán cuando se le acabe el cobre. El cobre va a terminársele en algunas decenas de años, y los precios del cobre hoy son bastante bajos. Y Argentina, al revoleo. ¿Viste? ¡Epa! Que entra uno, compra el otro. Yo en coordenadas escribo cada semana y media una compra de uno, que uno salió, que otro entró. Porque son todos proyectos de inversión y no hay, salvo un grupo económico argentino, nadie está poniendo la moneda local. ¿Quién es el grupo económico argentino que pone plata en litio? Con una empresa australiana. ¿Quién? Eduardo Elstein. Mirá, le dicen el dolor, ¿no? Eduardo Elstein es el único que tiene esa característica. ¿Puede haber cambios en el Banco Central? Ojalá que no. Yo creo que no. Me parece que va a venir todo muy firmadito. Un gol que metió el amigo Caputo fue, ¿cuál fue?
fue demostrar que se puede trabajar con una banda de dólares. Voy al escenario. Argentina firma con el fondo. Argentina tiene presupuesto. Viene, supongamos que el fondo nos da nada más que 20 mil millones adicionales. Supongamos que Estados Unidos nos da 10 mil o 20 mil millones adicionales. 9 mil de los chinos y supongamos que los rusos, para comercio exterior con Rusia, nos pone otros 8 o 10 mil millones. Más la cosecha del año que viene. ¿Cuál es el problema que vamos a tener? Devolverlo. No, después es otro problema a largo plazo, no se devuelve. Bajar, el dólar va a bajar porque sí, va a haber alguna oferta y demanda. Entonces, lo que vas a tener es un problema para Argentina, que es que baje el precio del dólar porque el gobierno es socio de la inflación y de la devaluación. Porque él cobra sobre valores en pesos. Y cuando le cobra un exportador, le cobra en dólares, convertidos a pesos. Entonces, en ese sentido es... El gobierno le convino el dólar. Le está salvando, ¿no?, la cuenta. Si vos agarrás y decís... Escuchame, ¿cuánto sacaron de deuda en pesos? El 100%, ¿cuánto licuaron? ¿Cuál es el tema? A ver, el presupuesto tiene un articulito que todo el mundo dijo, ¡vamos al megacanje! Lo que vamos a ver seguramente durante el resto del año y el año que viene son operaciones de canje. Chicas, este vencimiento, hacemos el rollover, partecita en pesos, te devuelvo una partecita en pesos, lo mismo que las LABEAC, y de partecita más largo plazo. Te cambio el bono. Como se hizo exactamente la misma ingeniería, de LEVAC a LECAP. Sí. Bueno, esto es lo que va a pasar. Las LETES las vamos a pasar a algún otro instrumento, que se llamarán seguramente bonos, y entonces se va a hacer una curva menos pronunciada, menos salvaje, porque hoy tenés picos muy grandes de vencimiento en el año 2020, 2021 y 2022. Entonces, para que el próximo gobierno sea de Macri o sea de un heredero del Cambiemos, la curva sea mucho más serena y pueda seguir haciéndose el rollover. Las deudas, Willy, las tenemos los privados. Obvio. Vos tenés una deuda, vos agarrás, decidís que hacer otra clínica nueva, te endeudás en 10 millones de dólares, haces toda la clínica nueva, y en Argentina pasan 25 cosas y te vas a la quiebra. Uh-huh. Los estados no quiebran, vos sí. Entonces los estados están siempre renegociando. Lo que pasa es que ha sido negocio para todos, para nosotros como país, para la clase política, para nosotros como país no, pero sí para la clase política, y sí para algunos buitres, los de fuera argentinos. Obvio. Fer, dentro de todo este panorama, Vaca Muerta es la línea bonita, ¿no? Salvo para Willy, que es Sandra, pero bueno. A ver, yo no sé si es la niña bonita, pero... Plata hay cada vez más. Plata hay, pero tampoco tanta como la que esperaban, porque se encontraron con un pequeño problema. A ver. El problema es, vos tenés que tener un número en mente. 110. 110 millones de metros cúbicos día es lo que se consume en la República Argentina. En la época invernal tenés 180 millones de metros cúbicos día, porque aumenta el frío, aumenta el consumo. Sí. Y en verano, como normalmente, últimamente, estás teniendo veranos muy, muy fuertes, ese consumo baja a 70 millones de metros cúbicos día. Sí. Si vos sos un inversor, ¿vas a venir solamente a invertir para cubrir el pico? No. Venís y querés algo que vos durante todo el año, ese consumo promedio, en lugar de 110 millones, sea de 120, 130, 140. ¿Cuál es la única salida que hoy tiene Vaca Muerta y que el único que la vio, te gusta o no te guste, es Caputo, que dijo, señores, en una reunión, acá hay que empezar a generar una infraestructura para poder exportar gas natural? De ahí al papelón que se mandó Iguacel el lunes pasado en Houston, diciendo que nosotros en 20 años vamos a ser netos exportadores de gas natural y vamos a exportar 150 millones de metros cúbicos día. Bueno, eso es un delirio. O sea, para que te des una idea, ayer con Estico estábamos haciendo la cuenta que necesitas en los próximos 5 años 60 mil millones de dólares solamente para infraestructura, 60 mil millones de dólares solamente para infraestructura de exportación, más 15 mil millones de dólares por año para poder desarrollar los campos. O sea, fíjate, un delirio. Un delirio, es un delirio este país en este sentido.
Me voy a robar datos de Fernando, que después lo va a ampliar. Argentina tiene el segundo recurso de gas y petróleo del mundo. ¿Después de Rusia? Sí. No, después de China. Después de China. Después de China. El segundo recurso. Tenemos soja, donde nosotros, si pagáramos un pequeño impuesto a la semilla, que los tacaños del campo no quieren ponerla, podríamos tener rindes 2 y 3 veces mayores como están teniendo en algunas partes de Brasil. Pues fíjate que con la PAP, con la batata, con la introducción de una genética, le está haciendo triple rendimiento, 300% más de rendimiento por hectárea. O sea que Argentina da para producir mucho más. Y después el litio, un producto que en Argentina, como todos los minerales, salen en bruto, y los países inteligentes como Bolivia lo mandan, ¿cómo los mandan? Lo hacen que se industrialicen en su país. Argentina tiene tractores para reducir esos 30% de pobres. Lo que pasa es que no tiene una clase política preparada para eso. Mira, ¿a cuánto cotiza el vago en Argentina? Porque, ¿eh? ¿A cuánto cotiza el vago en Argentina? Y depende qué tipo de vago. Tenemos toneladas. Hoy estaba 1.500. Depende qué tipo de vago. 1.500 mangos. Estaba 1.500 mangos. No. Ricardo. Este dólar, todos estos movimientos, ¿cómo juega en los departamentos de compra? Vos que sos un especialista. Bidú. Es raro, porque hoy por ejemplo, hice hacer una orden de compras en un cliente en dólares y me dice, no, Ricardo, hemos decidido suspender las órdenes de compra en dólares y estamos tomando solo órdenes de compra en peso. Un poco tarde, ¿no? O sea, el muchacho, pero... Sí, ¿no? Pero bueno, eso te habla un poquito de la inestabilidad. Pero sí, claramente hubo un proceso de un castigo fuerte al que estaba parado en dólares. ¿Qué te digo? Actividad. Yo lo que estoy viendo es una baja importante de actividad, chicos. Yo estoy preocupado porque en realidad tuve 2 o 3 casos de regionalización, ¿no? Estuve hablando mucho con... Mira, 2 cosas muy interesantes. Por un lado, me ha surgido una cantidad de laburo en Uruguay que jamás imaginé. Pero por otro lado, sí, muy interesante. Uruguay está levantando de una manera que te llama la atención. Está levantando, es que nosotros no hacemos nada, entonces así hay algo. No, pero es la primera vez que recibo. Se está cayendo menos rápido que nosotros. Las llamadas que estoy recibiendo. Y por otro lado, te digo una cosa: las regionales, 2 o 3 clientes míos de Mendoza, con llamados así como, Ricardo, discúlpame, el proyecto no lo vamos a hacer, discúlpame, Ricardo, está la cosa complicada. Muchachos, no es para tanto, pero sí, el sector, por ejemplo, el sector vino, me llamó la atención 2 clientes de ese lado cancelando proyectos, ¿no? Ahora, bueno, son cosas temporales también, no lo veo como el fin del mundo, pero sí veo una baja de actividad. ¿Y qué te piden en Uruguay? ¿Qué me piden en Uruguay? Cosas que no me pedían hace tiempo. A ver. O sea, cosas muy interesantes. Por ejemplo, hoy me llamó una empresa francesa de aguas minerales y realmente están en un proceso muy importante que... En Argentina se le había hecho una gran consultora norteamericana y me dice, mira, no estamos dispuestos a pagar ese nivel de fees y creemos que esa capacidad está disponible en Argentina, ¿no? Diciendo, mira, el conocimiento está en Argentina, no quiero pagar las tasas de Estados Unidos y si me hace un buen precio va para adelante. ¿Qué están buscando? Están buscando optimización de compras. La verdad que están trabajando mucho en cosas que le piden la casa matriz, que esto ya es el día a día, le están pidiendo metas del 5 al 7% de mejora todos los años sobre las categorías productivas. Sí, y son empresas que están en Argentina y también están en Uruguay. Sí, muy interesante ese fenómeno, que también es otra cosa que estoy mirando y con mucha atención. Se está mudando, Uruguay se está transformando como el centro de hub o el hub de servicios de muchas empresas que están en Argentina. El caso, estuve en una reunión muy interesante con una química alemana, y esta química alemana, que allá la nombran distinto que acá, allá la usan las siglas, BASF, Sí. Exactamente, BASF, y ellos han mudado toda la oficina regional de compras para allá, y en este momento hay como 25 compradores que antes compraban en Argentina y Uruguay, están todos localizados en Montevideo. Pero Ricardo, hace ya varios años que en Zona América, en la zona franca de Montevideo, hay varias empresas que se están radicando. Es cierto, como pero era un hub logístico. Lo que yo estoy viendo es que estoy viendo como un hub de servicios. ¿Me entendés? Que es distinto. Y hay una cantidad de recursos. A ver, yo te digo desde lo personal, lo que noté, estuve dando unos cursos allá y el comprador uruguayo es todo profesional. ¿Sabes cuántos empleados argentinos de origen argentino hay en Sudamérica? 3.500. Viviendo allá y trabajando allá. Wow. Es un número. Es un número.
Mira, justamente lo que estábamos comentando con Ricardo antes de empezar el programa es que muchas compañías que si bien tienen sus centros operativos que manejan Latinoamérica basados en Buenos Aires, es decir, te manejan Chile, te manejan Paraguay, te manejan Bolivia, qué sé yo, las decisiones se toman en una oficina en la avenida Las Condes, en Santiago de Chile. Vos vas, subís al piso número 20, una oficinita, cuatro tipos, y ahí es donde te piden los estudios y ahí es donde se toman las decisiones. Y acá, viste, está toda la parte operativa, pero donde realmente las decisiones fuertes se toman, otra vez, no es acá. Vamos a ir a una pausa. Dale. No, que quiero darle algo sistémico a esto. Lo que las empresas están empezando a ver es que el recurso está en un lugar, el servicio está en el otro, la mano de obra está en el otro y el consumidor está en el otro. Entonces, meterte en Brasil es una boca de lobos, porque no sabes qué va a pasar si vuelve el PT, es un desastre, si no vuelve el PT, es un desastre. En Argentina no sabes quién va a salir electo. Pero el consumidor está en Brasil, los recursos están en Argentina, la mano de obra calificada está en Argentina, en Brasil no hay tanto, acá no tenés logística, en Brasil tenés un poquito más, te sentás en Uruguay y mueves las fichas. Ojo que Uruguay también está complicado porque se vienen las elecciones, no puede reelegir Tabaré, Pepe Mujica ya está grande, no tienen número dos porque Astori lo volaron, y todavía los blancos y los colorados siguen deambulando, ¿no? Así que según nuestro amigo Jorge, con el cual estuve reunido la semana pasada, el hombre siempre peinado, me comentó que tenés una conflictividad gremial muy, muy fuerte en Uruguay como nunca antes se había visto. Muchos años el Frente Amplio, ¿no? Como nunca antes se había visto. Vamos una tanda. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Cablevisión y Fivertel no se hacen responsables de que estés cantando este tema todo el día. Serán los días más felices que puedas tú vivir. Con Fivertel y Flow te vas a divertir. Aproveche Flow más 100 megas, todo con un 35% de descuento por 12 meses. Que este combo es el hit de la temporada. Suscríbete al 0810-122-0200. Más información en www.cablevisionfivertel.com.ar. Telecom Argentina Sociedad Anónima, Alicia Moró de Justo 50 Cava. Cuit 30-63-94-53-73-8. Willy, en un rato. Señor. ¿La plata de quién es, che? en un rato me habla de los Pumas. Ya que, dale. Mingo, pues después quiero tengo, terminar. Tengo antes que nada, porque hay muy poca internet en Colonia Pellegrini, en los Estéreos de Liberá. Sonia, que está cocinando, nos está escuchando. Y Florencia también. Sonia. Me acaban de mandar una foto, vamos a darle un beso. Qué grande, Sonia, una diosa. Che, Mingo, no baja los departamentos. ¿No? Bajaron, empezaron a bajar. Empezaron a bajar. Departamentos y oficinas empezaron a bajar. Sí, del tercero al segundo, del segundo al primero. Empezaron a bajar. Poquito, pero empezaron a bajar. Obviamente no las cosas a estrenar, salvo aquellos que tienen que vender porque necesitan hacer un poco de caja, pero empezaron a bajar. Empezaron a bajar porque es lógico, 100% de aumento en pesos de una propiedad no se puede sostener mucho tiempo y empezaron a bajar. Una pregunta que tu nieto tomó la comunión con el hijo de unos amigos. ¿Ah, sí? Sí. Mira qué grande. No, el tema era, ¿por qué algunos concesionarios de autos están vendiendo autos a 28 pesos el dólar? 28 de 31, dependiendo del modelo. Pero son importados. Sí, yo lo que le dije al que me llevé mi auto al service y me dice, che, vos sabés que ahora le bajamos 6 lucas el auto. Yo, quiere decir que me estafaron. Lógico. Quiere decir que antes lo compraron más caro. Es lo primero que uno piensa. Lo primero, ¿y los pasajes? También. Están en 22 mil pesos los que antes estaban en 1.300 dólares. Hoy Santiago, mi hijo más chico, me mandó un pasaje a Miami, 633 dólares. Claro, exactamente. Lo que no me dijo es si volás adentro del avión o afuera, pero... El punto es este. Si se sostiene más o menos este tipo de cambio, la inflación
no se desborda, vamos a empezar a tener de vuelta demanda de espacio, vamos a tener otra vez, digamos, la Argentina va a ser más pobre o asumir su pobreza, en realidad no es que sea más pobre, asumimos lo que somos y empezamos a ser más competitivos. Ezeiza va a estar más tranquila. Uruguay tiene un cuello de botella y es que le falta gente. Sí. Entonces, todos los servicios o los shared services esos que se van a Uruguay en realidad son típicamente nuestros, propios. De hecho, mucho del talento que se va a Uruguay es argentino. A trabajar porque, ojo, en Sonamérica, en esos lugares, solamente si exportan servicios pueden hacerlo. Sí, sí, y tienen las ventajas fiscales. No pueden trabajar dentro de Uruguay. ¿Por qué le invité a Sandra que sea protagonista y sea columnista? Además de lo obvio, querés decir vos. Me parece que cae de Maduro. ¿Por qué? Tienes razón. Perdóname, acá a la vuelta están dándolo Martín Fierro, saqué un par de fotos y no vi que estuviéramos nominados, El año que viene, invité a Sandra para que sea columnista también y que venga aquí a se sume la mesa, porque como verán, con todos estos quilombos que tenemos en la Argentina, estamos todos estresados. ¿Hay tips de para generar relax, digamos, después de estos momentos de tensión? Sí, claro. Traje la propuesta de hablar de estrés laboral y ver cómo lo combatimos. Además de poder usar un equipo para combatir. ¡Oh, grande! ¿Trajiste un equipo? Así sí, lo puedo poner. Dale. Es un desfibrilador. Dale, A ver, ¿a quién se lo ponemos? A ver. A Willy, que no trajo nada, que está relajado. Dale. ¿Sí? No, dale, ahora en la próxima tanda se lo ponemos a Willy. Un complex. Se puede sacar la camisa sin vergüenza. Se puede, hay que estar estado. No, perdón, vamos a hacer un trabajo endorfínico para liberar endorfinas y bloquear las células del estrés. Si me quedo dormido, y si traes una porción de pizza y con eso. También vamos a hablar de eso. Bueno, pero entonces, contame, ¿qué tips podemos tomar que sean, digamos, bueno, fáciles? En realidad tenemos que saber primero por cómo se genera el estrés. ¿Qué causa el estrés? Se aumenta el cortisol, que es la hormona del estrés. En niveles normales es la que nos despierta a la mañana, nos mantiene activos todo el día. Si tenemos alto nivel de cortisol, nos ponemos irritables y bueno, tenemos alteraciones psicológicas y físicas. En las psicológicas empezamos a olvidarnos las cosas. Sí. Tenemos problemas cognitivos, problemas en toma de decisiones, ¿por qué? Problemas en resolución de conflictos, también problemas físicos importantes, personales. Vemos, pero también digamos... ¿También eso afecta? También. O sea que no. Bueno, es como que se queda donde está. Sí. Vemos... No, pero digo... Sí. Vemos, claro, que muchas veces digamos, vemos cosas, digamos, negras cuando no deberían ser tanto y quizás eso es generado por el estrés. Es que me parece que los trastornos psicológicos son el primer anuncio del estrés. Cuando ya tenemos los trastornos físicos, el estrés lo tenemos hace rato y tenemos alteraciones musculoesqueléticas, cardiovasculares, gástricas, dermatológicas. Así es que, bueno, el combatir el estrés, ¿qué es? Promover la hormona de la felicidad, la hormona del placer, que viene de una proteína pequeña llamada endorfinas. Y estas endorfinas, como decía recién Claudio, comernos una pizza, ¿te genera placer? Sí, bueno, entonces eso está liberando endorfinas y es perfecto. Tenemos que hacer cosas que nos guste, que nos divierta, compartir con amigos, tomarnos un vino, escuchar una buena música y obviamente realizar actividades deportivas, que una actividad cardiovascular es la que más va a segregar endorfinas. En un ratito, a mí me gustaría que hables un poco del maratón de ayer, ¿no? ¿Seguiste algo o no? Sí, algo, por supuesto. Yo no lo seguí, pero porque como no la corrí, no la seguí, pero por eso después me vas a contar. Récord, 4 minutos en 2 horas y pico. Dos horas cinco es el cuarto maratón más rápido del mundo. Va a estar dentro de las 12-15 marcas más importantes del mundo en el 2018, así es que... El etíope que ganó. Ahora, lo que leí es que lo habían contratado para que haga 30 kilómetros y movilice la carrera. Ah, para que sea liebre. Sí, exacto. Esa es la definición. Sucede muchas veces que traen 4 atletas, los 4 son los llamados liebres, o Pacer, y
al final queda el que sobrevive, digamos, y el que se siente mejor. Pero habían dicho que él tenía instrucciones, o le habían dicho, había arreglado, dice en el kilómetro 30 y siguió de viaje. Y es más, si no lo paraban, todavía estaba corriendo. Eso es tema de endorfinas, ¿no? No trajo conflicto porque lo trajo Adidas y los cuatro atletas de punta eran de Adidas. Si hubiera habido atletas de Nike o no hubiera sido una competencia de Adidas, ahí sí hubiera habido un problema importante, e incluso nunca más lo vuelven a contratar. Yo supongo que él debe haber arreglado antes de la carrera eso de seguir. Sí, eso porque, se arregla previamente. Sí, porque si no sería muy, muy imprudente de su parte, ¿no? Hablando de Uruguay, tengo una divertida que tiene que ver con el fútbol. El cumpleaños Peñarol el próximo viernes. Cumple 127 años. Hay una disputa con Nacional, que yo un día la conté acá, de quién es el decano de los dos. Peñarol dice que es el decano porque tiene 127 años y nació como otro nombre llamado Kirk, Club Union Rugby Railroad. Nacional nació después y Nacional dice que es decano porque nació antes que Peñarol, y Peñarol dice que es decano porque nació con otro nombre, pero nació antes. Y después apareció un club ahora llamado Albas, muy antiguo, Albion, que ahora está en la segunda división, que nació 3 meses antes que Peñarol, en junio de 1891, y la gente de Nacional, parece que hay directiva nacional que le ponen plata para levantarlo a Albion para que no sea Peñarol. Y esto que parece joda, está judicializado. Hay Felipe Espiña de Peñarol y Felipe Espiña de Nacional haciendo presentaciones de quién es el decano, una avanzada. Pero Peñarol, para presentar estos 127 años, va a hacer una acción muy interesante. Lo primero que hizo fue, bueno, hacer una camiseta alusiva que se agotó en una hora. Y ahora hicieron una nueva tirada. Nunca dicen cuántas hicieron, ya hicieron 5 y se agotó rápido. Pero lo divertido, hicieron dos cosas. Hicieron un acuerdo con Twitter, ¿no? Y entonces los jugadores van a tener su Twitter abajo, y les piden a la gente a través de un video que cambien su fecha. Hicieron un video muy lindo. Fernando Morena nació el 28 de septiembre, y este nació el, todo nació el 28 de septiembre, ¿no? Y el barrendero y todo eso. Bueno, le están pidiendo a la gente que cambie su fecha de nacimiento de Facebook y le pongan 28 de septiembre, ¿no? Con lo cual me pareció simpático y gratis. O sea, sin campaña, con viralización, fíjense cómo Peñarol logró generar un impacto, ¿no? Y la otra que me parece interesante de Uruguay es la de Montevideo Wanderers. ¿Qué hicieron? Ellos vieron que, como nosotros, estamos llenos de venezolanos, ¿sí? No te digo. Entonces, Montevideo Wanderers, que yo lo quise hacer en Atlas, y después voy a explicar por qué Maxi me convenció de que no, Maxi Ambrosio, Montevideo Wanderers decidió hacer socio de ellos a todos los venezolanos que quieran. Gratis un año, o yo qué sé. ¿Por qué? Claro, es un club con pocos hinchas, Montevideo Wanderers, a pesar de que tiene una rica historia. Pablo Angochea, Francescoli, el maestro Tavares, estuvieron todos nacieron en Wanderers, sí. Es muy antiguo el club. Pero no tiene tantos hinchas como Nacional y Peñarol, que tienen monopolizado. Entonces, los venezolanos, la colonia venezolana es hincha de Montevideo Wanderers. Es muy loco, y entonces le crecieron los socios. Tendríamos que hacer lo mismo con Atlas. Yo le dije a Maxi, ¿por qué no hacer? Y hablé con la gente de Montevideo Wanderers, que son amigos, para ver si ellos eran nuestros mentores. Y Maxi me dijo, con mucho criterio, yo me doy cuenta, él está en Miami ahora, vuelve la semana que viene. Entonces yo, no nos está escuchando, habla tranquilo. Yo le hago propuestas, cuando me dice, ¿te parece 3 veces? Digo, no le gustó, ya está. ¿Viste? Así, y la última sube el tono. Te parece 3 veces, como cuando mi mujer me dice, vemos. Cuando me dice, vemos, cagamos, ya está. Entonces, me dice, no, lo que pasa es que nosotros somos Latinoamérica, y si hacemos solo con los venezolanos, nos tiramos en contra tal vez a los colombianos, a los ecuatorianos que miran Atlas, con lo cual es razonable. Sí, cierto, ¿no? Así que entonces no es por ello. Pero me pareció interesante como concepto, ¿no? Estaba esa pelota suelta, que eran los venezolanos, quién se los adueñaba, en este caso lo hizo Montevideo Wanderers, ¿no? Bien. Pero bueno, en un rato vamos a bajar el estrés con Sandrito, pero ahora volvemos a levantarnos el estrés. Quiero decir, contate algo, dale. Comienza a las 12 uno de los paros más exitosos que va a tener el sindicalismo en la era Macri, y obviamente también tomando kirchnerismo, porque en el kirchnerismo hubo un solo paro con los medios de comunicación, con los medios de transporte adhiriendo. Como apertura, la izquierda y las tres CTA
más los colectivos sociales, organizaron hace minutos una marcha que comenzó muy fuerte con una gran movilización de la zona sur, que casi genera conflictos en el puente de Pueyrredón, que terminó por, no sé quién fue el estúpido que dio la orden de no dejarlos pasar, y después cuando ya eran 50.000 tipos tuvo que decirle déjenlo pasar porque si no nos pasa por arriba. O sea, típica estupidez. Porque además estaban llegando algunas columnas de la zona norte que también tenían su efecto, y a gente de Capital que se estaba reuniendo por la zona de Congreso. Entonces, era necesario que eso se deliberara. Postergó un poco el acto, se levantó el acto al final de Puerto Pueyrredón, que era una parte de la izquierda, para venir a engrosar el que había en Plaza de Mayo. Y el pacto de Plaza de Mayo fue muy importante. Línea de todos los que hablaron fue: el plan fracasó, el gobierno se tiene que ir. La línea de todos. Alguno fue un poquito de decir, bueno, las urnas por los votos, y algunos dijeron, la verdad que este gobierno no puede llegar a fin de año. ¿Ya? La intencionalidad es muy fuerte de plantear una pelea muy grave. No hubo incidentes en principio cuando empezó la desconcentración, salvo un grupo que se acercó a la mutual de gendarmería y le tiró bombas Molotov. Lo cual está demostrando que hay un potencial de conflictividad muy grande, que es lo que vengo anticipando desde hace mucho, diciéndole, muchachos, viene el G20. Hoy lo dijo uno de los oradores. Bueno. Charutini viene diciendo hace meses, vamos a prepararnos, va a pasar algo, va a tener que tener cuidado. Yo en mi informe esta semana, justamente lo que escribo es que el gobierno, en la editorial ayer dije, el gobierno tiene que tener presupuesto cerrado, aprobado, a más tardar el 15 de noviembre. El 15 necesita que no haya más nadie en la calle. Están hablando de eso. Dije acá, ¿qué dije? Dije acá, lo dije en la radio, no, en la comida que Claudio me invitó. ¿Está llegando plata de afuera para armar lío? ¿Está llegando plata de afuera para calmar las cosas? Bueno, el gobierno está hablando de hacer un feriado ese día. No, el problema no es ese día. Primero, eso comienza oficialmente con la llegada de los mandatarios el día jueves. ¿Lo piensas, te van a ir a Ezeiza o te van a ir a Aeroparque para poder hacer bardo? Uno. ¿Es protegible? No. Lo sabemos nosotros. Ezeiza no es protegible. No. Es un colador. Sí. Con lo cual vas a tener un problema muy grave. Hay aviones que no pueden llegar a Aeroparque. Segundo, una vez que tenés al tipo ahí, tenés que hacer algo aéreo para traerlo al centro. Igual esos días, tanto Ezeiza como Aeroparque van a estar cerrados. Sí, ya sé que van a estar cerrados. Pero es un problema. Yo te cuento por qué. Hay rumores de que no se va a realizar en la Ciudad de Buenos Aires. Esto es un engaño. ¿Y dónde sería? Que no se va a hacer en la Ciudad de Buenos Aires. Todo es un engaño. Yo tengo los datos de que sí se va a ir a Buenos Aires, pero hace 24 horas. Comenzó los preparativos para otra ciudad. Sí, yo también, entendiste, pero van a hacer acá, dale. No quiere decirlo, Mingo. No, la persona encargada de la seguridad y de toda la logística, desde alquilar el auto, todo, vos sabés que no todos tienen la contracción al trabajo que debieran tener los funcionarios actuales. Actuales y pasados también. En la cena de Yom Kippur familiar, que tengo mucha amistad con la familia de ella, estaba con inyecciones, con contracturas, ya no se podía mover más, erupciones en la piel, todo lo que ella definió por estrés lo tenía, presentó su renuncia y queda trabajando un poco por detrás formando el equipo porque no lo soporta más. Ya las tres previas la fusilaron de todo lo que está pasando. Los niveles de conflictividad y la presión sobre la seguridad no es una seguridad más o menos, va a estar bloqueado el Río de la Plata. Para que sea una idea, no va a haber buquebús, no va a haber nadie que pueda salir a navegar. Sí. O sea, es logística. Yo participé una sola vez en un evento en mi vida donde había presidente de Estados Unidos, presidente de Cuba, estaba Fidel Castro en ese momento y demás, en Turquía, y estaba tan bloqueada Estambul en ese momento, que solamente podían entrar con unos salvoconductos especiales que te habían dado y era todo a pie, no se podía hacer nada que no fuera ninguna otra cosa que a pie y no podía salir, te prohibían a vos, delegado oficial, salir de la zona esa, ni siquiera bajo tu responsabilidad, no lo podías hacer. Y esto están planteando hacer una cosa bastante semejante a esa, pero lo que me dijeron a mí es que no se va de Buenos Aires. Punto número uno, el gobierno compró dos lanchas torpederas, no para lucha contra el narcotráfico, para el Río de la Plata. ¿Por qué? El lugar de reunión, teóricamente reunión, va a ser Costa Salguero. Costa Salguero van a poner ahí
una parte de la flota americana está bajando para ponerse. Van a venir unas navecitas de ayuda francesa y van a venir un par de naves de ayuda posiblemente de Brasil, alquiladas. Y algunos dicen que alguna sudafricana. Esto es todo rumor que hay en portales militares que hay que seguirlos. Por eso está. Nos vendieron, casi nos regalaron aviones de Francia. No para cosas, sino para poder tener aviones. Llegó a manejarse la posibilidad de que la Fuerza Aérea Uruguaya tuviera que hacer el servicio de protección aérea en Buenos Aires. Sí, señor, se dijo varias veces. Y hasta se habló de la FACH, la Fuerza Aérea Chilena. Cuando dijeron eso, la Fuerza Argentina estalló y dijeron que no. Trajeron unos aviones, algunos me dicen que anda, otros me dicen que le tienen que ponerle un poco de rosca porque ya estaban vencidos. Bien. Va. Están bajando el pulque que equipo, está frente del Cóndor. Hoy lo que vieron a la Prefectura Naval Argentina, habrán visto que estaban con equipos totalmente nuevos antimotines, que no tenían anteriormente, lo mismo que Gendarmería y la Policía. El tema es que yo quiero que esto se entienda porque por ahí la gente no lo dimensiona. El año pasado esto se hizo en Frankfurt. Al tercer día tuvieron que llamar al ejército alemán porque no quedaban miembros de la Fuerza de Seguridad en pie para poder hacer la resistencia de cómo se agarraron a piñas, a trompadas, palazos, molotófitos. Estaban destruidas las fuerzas de seguridad, no de Frankfurt, de todos los estados alemanes que mandaron fuerzas. Entonces digo, no estamos teniendo, y hay mucha plata para armar bardo, y va a venir gente para armar bardo. Cuando se manda el ejército al norte, no es para traer gendarme, es para reforzar, porque creen que desde Bolivia va a venir cataratas de gente a través de puestos no fronterizos. ¿Qué días que es el G20? 30 y primero, teóricamente. 30 de noviembre y 1 de diciembre, si no me equivoco. Por eso el presupuesto tiene que estar terminado para el 15, para que no haya otra condición más tener en el Congreso. Bardo por el tratamiento de presupuesto. Va a estar en el Senado. Más bardo en la Ciudad de Buenos Aires por todo esto. Esto se va a hacer imposible. Y te digo, un amigo común me advirtió ayer a la noche, me dijo, Claudio, ¿sabés si es posible? Y nuestro amigo, que sabe siempre mucho, me obligó a investigar. Y hoy logré chequear. Hay un plan A y hay un plan B. No. Hay un plan B, aparte de la Ciudad de Buenos Aires, y hay un plan B que han empezado a mover en las últimas horas. ¿Por qué? Y porque realmente están teniendo mucho miedo a la conflictividad. En este momento debe haber grupos chinos, americanos y rusos, están americanos, deben estar hace un año dando vueltas. Hoy debe acá por Argentina debe haber 10 u 11 equipos de inteligencia de naciones, algunas con el visto bueno del gobierno, otras sin el visto bueno del gobierno, caminando, se meten por con Urbano Bonaerense, se están dando vueltas por ciertos lugares, han contratado a algunos muchachos para que le hagan de oreja de goma y le traigan información. Están muy preocupados por lo que escuchan. Te iba a preguntar de la guerra. Mañana entonces paro, sí, paro que va a ser muy fuerte. ¿El lugar es aullado? No. ¿Es Bariloche? Es una de las dos opciones. Es una de las dos opciones que se está analizando. El problema, ¿sabes qué? Lo que tenés, no tenés dimensiones hoteleras para meter a toda la gente que viene. Claro. Porque no es que viene Trump solo. Viene Trump con 500%. No podés, no hay capacidad hotelera. Si no es la Ciudad de Buenos Aires, por los equipos secundarios. Las pampas, ¿no? Entonces ese será el problema. Lo que están pensando en ver cómo hacen, qué alternativas están buscando. ¿Dónde meten a los equipos secundarios? Porque tampoco se dejan. Recuerden esto. Néstor Kirchner, Hugo Chávez, Mar del Plata, 1995, la misión norteamericana 2005. Contrató. La misión norteamericana contrató el Sheraton y el Telo de atrás. Sí. Porque no alcanzaba y no podían separarlo. Entonces contrataron el Telo que está atrás de Panamericana, de Sheraton. Y no entraban. Había gente durmiendo en algunos salones. La nota de color fue que reabrió Madajo e importaron para ese mismo evento. Sí, señor, porque las chicas les pagaron un mes para que se fueran. Y le trajeron del gran país del norte. Sí, señor. Entonces hay que entender, hay que tener en cuenta las dimensiones que tiene esto
Y no les digo los chinos, no les digo los hindúes, porque si uno dice, viene el tipo de la India. El tipo de la India acaba de tomar un hotel que tiene casi 400 habitaciones. El de la India. También son 900 millones. ¿Qué bueno, también. Trae a los primos, qué sé yo, pero. Digo, es mucho. No, aparte yo estoy pensando también en infraestructura de aeropuerto. Vos pensás en el Air Force One, pensás en el avión, el Tupolev de Putin, etcétera, etcétera. ¿Dónde los claro, vas a meter? Es un avión monstruoso. Son aviones grandotes. Podrían llegar a hacer algún tipo de escala. O sea, por ejemplo, llegar a Río de Janeiro, cambiar aviones más chicos propios. Para ver de más chicos propios. Sí, pero no te olvides que tiene que traer el. No podés, pero no podés bajar un Tupolev ahí, no creo que te dé. No, el problema es que tenés que traer. Tenés que bajar algo más chico. Sí, está bien, podés. Y esas son fáciles de proteger. Pero entre otros, tenés que traer la bestia, que es el auto. Varias bestias traes. Varias bestias. Varias bestias traes. La bestia de Putin, la bestia de esta, la bestia de todo. Sí, necesario todo esto. ¿Eh? Sí. Sí. ¿Por qué? Mira, Mingo piensa. Si levante la mano, ¿quién no? Si Argentina, si el gobierno. Sandra, que vengan los rusos. Para los que no ven, era 5 a 2. Mirá, si no fuera por el G20, mirá la cosa que te voy a decir. Es muy posible que el gobierno de Mauricio Macri ya hubiese terminado. ¿Por? Porque sostenerlo fuera. Ya es una necesidad política. O sea, para el G20 sería una derrota enorme. Eso decir, nos corrieron por H o por B y tuvimos que hacerlo en otro país, en Bélgica. Entonces sería algo realmente terrible por un lado. Por otro lado, la parafernalia y logística de manejar todos estos grupos no se cambia de un día para el otro. No, evidentemente. Pero la fortaleza que ha tenido de algunos gobiernos, básicamente es ese rol. Porque hay algo que empezar en geopolítica. Ustedes tienen que entender que cuando cae Dilma Rousseff y asume Temer, todas las grandes cancillerías del mundo dejaron de tener a Brasil como referente en América Latina. Pasaron a tenerlo a Mauricio Macri. No porque Mauricio Macri sea un estadista, sino porque es el único país que puede oponerse al populismo. Y en el fondo ha hecho movimientos para tratar de poner algún tipo de freno y de orden. No lo logró, porque la verdad que tuvimos unos cancilleres que fueron un flan. Tuvimos un jefe de gabinete que es un flanco al cuádruple. Y tenemos un presidente que no tiene esa personalidad guerrera, pero es lo más seguro que tenés al lado de Temer. Hoy Temer no tiene control de Itamaraty. A ver, no solo no tiene control, Temer dice e Itamaraty se ve. Y si no, pregunten las negociaciones Argentina-Mercosur. Brasil, Unión Europea, Mercosur, Unión Europea. Argentina va y dice, el vino tiene que ir libre. Skyro dice, no tomamos vino, me importa un corno. Vienen los ojos y dicen, no, el vino no se puede tocar. Brasil dice, no hay problema. Argentina dice, es un escándalo. Entonces, ni siquiera nos sentamos para un Brasil a dar una agenda de negociación común con la Unión Europea. Por eso se cayó a pedazos el acuerdo. Entonces, si no sostienen a Macri, no tienen a más nada referente en América Latina. Entonces, esto hay que entenderlo. A ver, cuando cae el gobierno argentino en el año 1999, en el año 2001, perdón, esto lo puedo contar y Fabián Domán puede dar fe, porque a él le tocó. El presidente de los Estados Unidos de ese momento, que era Bill Clinton, lo llamó al señor Lacalle, que era presidente del Uruguay. Uruguay. Porque en Argentina no había nadie que contestara un teléfono, ni en la Cancillería, ni en la Casa Rosada, ni en el Ministerio del Interior. Entonces, y esto es real lo que estoy contando, contado por el Departamento de Estado, está en los libros, lo contó la calle, lo contó Bill Clinton, y lo sabe Fabián Dora, que era hombre de prensa de la Embajada Argentina. Clinton le dice, vamos a hacer una cosa, hasta que tengan presidente, para nosotros el presidente de la Argentina sos vos. Le dice, no, somos dos países diferentes, yo necesito tener algún referente de lo que pasa en Argentina. Para mí vas a ser vos. ¿Te puedo llamar para que me pases información? Claro. Durante casi dos días. La calle escuchaba Radio Colonia. Claro. Dos días. Para Washington. Ariel Delgado. El único gobierno argentino fue un uruguayo. O sea, para entender
lo que llegó a pasar en ese 2001-2002 en este país. Con razón la calle ahora pidió la jubilación especial como presidente de la Argentina. No entendía por qué. Otro bien. Más, Iván. Contá, yo tengo algo después de las farmacias. Hay un lío bárbaro, enorme, con Farmalink. Mucho bolonqui. Contate un poquito, relajemos un poquito. Y después a Sandra que nos tira con otro tip. Contate un poquito de los Pumas. 19:40 el sábado. El sábado. Ya tenés la en Vélez. Tengo la platea, sí. La están revendiendo 8.500 pesos cada platea, ¿verdad? Con lo cual mis hijos me dicen, papá, vendela. Digo, ¿a cuánto la compraste? No, 700 pesos porque yo tenía la... Pero igual, ¿sabés por qué las están revendiendo más caras? ¿Mm? Porque la estrella de los All Blacks es de River. Sí, es cierto. Wow. No, lo que pasa es que yo tenía la credencial oro para ver los Jaguares todo el año, y los que teníamos la credencial pagamos 700 pesos por la misma ubicación que ya teníamos. Sí. Es todo un tema, porque el partido que se jugó en Nueva Zelanda fue un partido muy especial. Los Pumas jugaron muy bien, duraron los 80 minutos en cancha, cosa que habitualmente en el minuto 60 el equipo desaparecía y venían los grandes desastres. En los últimos 20 minutos los All Blacks nos embocaron dos tries, pero producto de que son extraordinarios los tipos. Y después del partido con Australia a mí me quedó la sensación de que puede haber milagro. Siempre es milagro, ganar a los All Blacks siempre es milagro, como le pasó el otro día a Sudáfrica, que le ganó por dos tantos. Erraron la conversión ellos en el último minuto de un try, con lo cual hubiera terminado empatado. Pero, no sé, yo estuve en Ferro cuando empataron 21-21. Nunca le ganó, ¿no? 26 partidos jugados, 25 All Blacks, un empate. Y un empate, sí. Estuve en Ferro en ese partido, estaba al lado del ingol argentino cuando a Ernesto Ure se le cae la pelota y no logra ganar el partido. Y para este partido mis hijos me dijeron, papá, vender la platea. No pienso venderla, lo pienso ir porque capaz que se da. Me dice, hace 30 años que decís lo mismo. Bueno, algún día se tiene que dar. Es como Crónica decía, adelanto de Crónica, se vendió Maradona. Y sí, boludo, lo vení diciendo hace un año, algún día se va a vender Maradona, digamos. Pero tenemos, hay una cierta expectativa. Yo creo que Ledesma la ha hecho muy bien, tanto los Pumas como Jaguares. Ha logrado un cambio de mentalidad increíble. Vos fijate que este equipo era el que jugó la ventana de junio. Yo lo miro a Mingo porque es el otro que sabe de rugby acá en la mesa. ¿Cómo llevar a Boca, Chele? Y yo creo que conseguiría buenos resultados, pero cobra mucho, ojo. No es barato, Ledesma. Pero es interesante, llegó el día en que una entrada de rugby de reventa vale 8.500 pesos. Sí, ¿no? Sí. Es un cambio. Bueno, pero es un dato. Es un partido muy especial, ¿eh? Sí. Cuando juegan los All Blacks en Buenos Aires, es más. Habilitaron una de las cabeceras, 2.000 entradas más, porque hay una cabecera de Vélez que no se usaba, ni en los partidos de Jaguares ni en los partidos de los Pumas. Se habilitó esa cabecera, son 2.000 entradas más, que la está vendiendo la UAR a 360 pesos, cosa de que la cancha ese día esté que reviente. Explota. Hay pronóstico de mal tiempo. ¿Le sirve la lluvia a los Pumas o no? Creo que no, creo que los favorece más a los All Blacks. Con lo cual espero que no llueva como el sábado en la comunión de Juan. Esto es polémica en el business. En un ratito, Sandrita, ¿nos tirás algún otro tip? Sí. Ah, pará, y ahora en la tanda ponele a Willy el coso. Aclara qué coso me van a poner. Sí, sí. Este también. La imaginación de la gente son fantástica. Ojitos, ¿no? Son ojitos, aclará pero... que me van a poner, por favor. Dijo que era la máquina de la felicidad, Willy. Desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220, Ecomedios. En la ciudad seguimos sumando cada vez más controles en las calles y ya secuestramos más de 10.000 motos ilegales en el último año. Juntos seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. La información que pasa por Eco está en ecoya.com.ar.
Qué momento esto. Hoy Willy va a estar tranquilo en la comida. ¿Eh? Voy a sacar una foto solo para publicarse, para hacerlo a mi amigo Hiroshi. Para que sepa Hiroshi que le están soplando el laburo. Pobre Hiroshi. Che, bueno, no hay duda con quién quedarte. Hoy vamos a comer a La Esperanza de los Ascurra. Mira, es increíble. La Esperanza de los Ascurra. Tenemos al operador sacándome fotos. Esto es en Fitzroy 18 18 18. Es un restaurante que lo tiene el gerente de marketing de Fox, entre otros, como dueño. Lo interesante es que él va a cocinar. Lo cerró el restaurante para 31 personas, nosotros somos 11, 12. Y lo cerró y va a cocinar él. ¿No? Así que está bueno. En Fitzroy 18, 18, vamos a pegar. El menú, por lo que dicen, es extraordinario. El menú parece bueno, ¿no? Yo lo conozco, el de Libertador. Tiene uno en Libertador, en Vicente López, también muy chiquito y muy, muy, muy bonito. Me estás por prender fuego. Con el fósforo. Estamos viendo cómo le ponen a Willy el aparato de la felicidad en este momento. Che, y empieza a sonreír levemente. Che, bueno, me lo dejo. Cada vez se amplía su sonrisa. Qué lindo, qué pechito argentino, ¿eh? Está cuidado, dice. Vale, laburemos mientras. Mingo, zonas calientes. Mande, como te diría mexicano. Mande, zonas calientes. Zonas calientes, a ver, siempre Palermo, esto es fácil. El problema es que Palermo. No, zonas, lo que está pasando es que es poca actividad realmente. Todo lo que es el borde ribereño, todo lo que le llaman la zona premium de la ciudad históricamente, o barrios aspiracionales, siempre... Estamos hablando para oficinas, ¿no? Para no, estoy hablando de residencial. Residencial. En oficinas lo que está pasando es que están todas las empresas un poco más tranquilas. En oficinas, contrariamente, en el centro o Puerto Madero, producto de las obras que hay en este momento, está un poco menos demandado, sí. Y está bastante, digamos, con bastante éxito, pese a la crisis, los proyectos que están en el Corredor Libertador, sobre todo el gran edificio que está haciendo Raxa, ahí frente al Cenart. Al Cenart. Ese edificio ya tiene McDonald's, al lado de estaba Beringer Ingelheim. Donde estaba Beringer Ingelheim, que nos encontramos varias veces en el hall de entrada peregrinando con nuestro común cliente. Ahí son casi 60.000 metros de oficina en 100.000 metros totales. Para que se den una idea, 60.000 metros de oficina trabajan aproximadamente 6.500, 7.000 personas. ¿Eso está, qué sería entonces? Eso es Manuela Pedraza. 10 metros, y, ¿no? Se calcula. Una persona cada 8 metros y medio, 10 metros. Sí. En una oficina normal, no un call center ni nada de eso. Ahí sí. Ya hay un 20% alquilado. Sí. Y todavía al edificio le falta un poco más de un año para terminarse, un año y tres meses. La expectativa es que ¿ya esté... está reservado o no? ¿Por empresas? No, están firmados los contratos. Ya tiene... Hay algunos cuantos, sí, un 20% ya está alquilado. El edificio que hay al lado de DOT se está terminando ahora, atrás del de Coca-Cola, que es ese edificio rojo. Sí, está lindo el Coca-Cola, el otro día estuve, está buenísimo. Muy lindo, muy bien hecho. El edificio que está al costado, que tiene un cartel de la constructora que lo está haciendo, ahí ya está todo alquilado por Mercado Libre y por Falabella. Sí. O sea, lo que se está haciendo está todo alquilado, lo que está disponible se va ocupando de a poco. Lo que no hay son, digamos, grandes demandas como teníamos hace unos años atrás, pero como siempre pasa en el mercado, como es un mercado pequeño, en cuanto se ponga un poco más competitiva la economía, nosotros suponemos que el segundo semestre del año que viene va a empezar a haber actividad. Hoy se produjo el intento de venta de los pisos de Aerolíneas Argentinas. ¿Qué pasó? Que no quedó desierta. Bueno, ahí... ¿Dónde estaban? En la Torre Bullard, estaban baratos además, ¿eh? Yo no sé si es porque... no, es en el edificio de Bullard y La Valle. Es un edificio que ya... ¿Al lado de Queda de la Nación? Sí. ¿El de Moneta? No el de Moneta. El de Moneta es Tucumán 1, el edificio claro, República. Tucumán 1, tenés razón, claro. No. Este es el edificio que tiene como un lápiz arriba. Sí, el del lápiz. El del lápiz arriba, sí. Que fue el primer edificio en los 90 cuando se empezaron a construir los primeros edificios con cierto nivel de inteligencia y demás. No estaban en mal precio, el precio base no era malo para nada, lo vendía el Banco Ciudad. Yo creo que no fue un buen... Hoy no es un buen día, o sea, hoy no era un buen día para nada. ¿Y qué pasó? ¿No se vendió? No se vendió. Desierta, nadie se presentó.
Hay un poco de desencanto, mucha gente que se presentó en el blanqueo ahora tiene que pagar impuestos que teóricamente no tenía que pagar. Entonces es como una especie de vendetta al este, no está ni siquiera hablado, no es que se cartelicen ni mucho menos. Digamos, lo que está pasando es que no se está vendiendo todo, y eso que esto estaba en buen precio. Sale el último terreno de Catalina, se lave con una base bastante alta y está en veremos si se venderá o no, porque los otros fueron muy exitosos. Lo que ocurre para arriba de cualquier, digamos, contrariamente a lo que pasaba con los pisos de aerolíneas, que son pisos de oficinas que se pueden poner en el mercado casi inmediatamente, en este caso hay que esperar 3 años y 80 millones de dólares arriba para terminarlo, los que hay terrenos. Entonces no es tan sencillo. Estamos en un momento de mucho impas. No necesariamente que esté más quieto el dólar un tiempo. ¿Se acuerdan que cuando ganó Mauricio dijeron qué alegría? Bueno, vamos a esperar a las elecciones de medio término. Sí. Dijeron qué alegría, vamos a esperar a que termine el mandato. Bueno, y así sucesivamente y nunca vienen. Es muy difícil. Yo hoy de la mañana estuvimos con unos ingleses que teóricamente la reunión la teníamos hoy a última hora, pero como mañana hay paro, tuvimos que tenerlo hoy a la mañana para que lleguen a tomarse un vuelo de LATAM a Santiago, escaparse y después terminar tomándose el vuelo que tenían que tomarse. Este tipo de cosas, digamos, no te voy a decir que no las vivan en otras latitudes, pero si encima la incertidumbre cambiaria es muy fuerte. Vos pensás que cualquier inversor ponía dólares, los dólares que compró en mayo se le pulverizaron al valor que puso hoy para comprar ese mismo piso. O sea, la misma cantidad de dólares en un momento y en otro era muy distinto. Si mucha gente teme que le pase algo parecido. Hay un gurú en el mundo del mercado inmobiliario que invirtió muy fuerte en la Argentina, para lo que es la Argentina, hace unos meses atrás, que es el dueño de Equity International, Sam Zell. No es la primera vez que lo hace. Yo estuve con él en abril, en Nueva York, y en abril es muy, muy cómico, es una persona grande, y es una persona muy cómica y muy mal hablada, y dijo, la Argentina es algo así como esa amante, que todo el mundo sabe que es la que mejor sexo te da, pero es la que mejor, más destruido te deja, y más roto te deja el corazón a la hora de irse. Claro, claro. Y dijo, yo ya entré y perdí, y si entré de vuelta estoy esperando cuando pierdo. Perdió. Che, hablando de amantes, Meiter. ¡Opa! ¡Caramba! Vivi, tapate los oídos, Vivi. Vivi, por favor. No, no, no. Tapate los oídos. No, sí, está escuchando. No, para. Va a escuchar porque yo no le voy a pasar que la ver, tiene que ver. Matrimonios en la industria petrolera para Vaca Muerta y amantes para la industria petrolera. Sí, hay matrimonios. ¿Viste? Bueno, matrimonios. Bueno, la novia de oro, ¿quién es? YPF. YPF, claro. YPF, todos hoy quieren casarse con YPF. ¿Por qué? Porque es una novia que está de oferta. Sí. Es una novia que necesita mucha plata. ¿Te conviene tener una novia de oferta? Me parece que... En el caso de Vaca Muerta, yo te diría que sí. Yo te diría que sí porque hoy tenés activos en dólares muy baratos con posibilidad de aquí a 20, 30 años, que en la industria petrolera 20, 30 años, es muy poco tiempo, en donde ellos no están viendo la ventana de exportación de gas, sino más importante, la ventana de exportación de petróleo. Vos sabés que la semana pasada Standard & Poor's y Platts hicieron un congreso muy chiquitito en el Albert Icon. Platts es un trader, ¿no?, de petróleo. No, Platts es una plataforma de precios. Claro, tenés razón. Claro, es una plataforma, sí, por ejemplo, muchos precios de intercambio de energía se basan en los contratos según el informe Platts de tal día. Totalmente, ya está listo, sí. Bueno. Es un Dow Jones. Sí. Sí, tenés razón, ya está. Sí. Bueno, y los tipos hablaban que a partir del año 2020 el petróleo que circule por los océanos del mundo va a tener que tener un determinado porcentaje de monóxido de carbono. Sí. Y resulta que el petróleo que se produce en la Argentina, más específicamente en zona sur, que es un petróleo que se llama Medanito, es un petróleo que cumple con esa especificación. Entonces, no solamente se está apostando a la ventana del gas, sino que se está apostando muy fuerte a la ventana del petróleo. ¿Por qué? Porque es mucho más barato exportar gas que exportar petróleo, que exportar gas. Vos si tenés que exportar gas,
tenés que poner una planta compresora, claro, gasoducto, todo, planta licuefaccionadora. El petróleo, un barco y... el petróleo lo metés en un caño, lo cruzás a Chile. Te cuento, hay un oleoducto que sale de Neuquén, cruza la cordillera y llega a un puerto chileno, que hoy es un aireducto. O sea, no está utilizado. Y con una inversión aproximada de 600 millones de dólares, podrías hacer un nuevo oleoducto que vaya o para Bahía Blanca o para Buenos Aires y poder evacuar todo ese crudo en forma muy rápida y muy barata. Y eso es lo que se está mirando al año 2020 en adelante. Y otro tema que acá también le va a interesar a Mingo, estos tipos, primero que las charlas son geniales, y te digo una cosa que es para copiarlo entre cuando se hacen eventos. Había 7 oradores a la mañana, ¿no? Che, esto lo contaste ayer, porque acá hay un oyente que se queja siempre. Dice que lo debe decir. No lo conté. Listo. De los 7 oradores, en el almuerzo, cada mesa tenía el nombre del orador. Entonces vos, en el almuerzo, podías ir a la mesa donde estaba el orador que a vos te había interesado y hablar con él mano a mano comiendo. Y los tipos decían que lo que más va a florecer a partir del año 2020, es la refinación. ¿Por qué? Porque vas a tener un montón de petróleo que no vas a poder vender. Perdóname, pero tanta perspectiva de Medanito que dijiste en su momento. Petróleo Medanito, no la compañía. ¿Eh? Petróleo Medanito, sí, perfecto. ¿No hace que comience a despertar D129? ¿Qué es D129? D129 es una vaca muerta que está en la cuenca austral. ¿De quién es? En realidad se saca al este, pero el D129 es una ventana de gas húmedo, no es petróleo. No hay nada. Tenés petróleo asociado, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Richard. No, la verdad que me interesa mucho este tema de energía porque estuve trabajando en un proyecto con una compañía de energía y me llamó la atención dos números que ustedes manejarán mejor que yo. Pero el primero es que esta compañía tiene un objetivo de emisión de carbono cero del año 2050. Y si estamos hablando del 2050. Pero esta compañía opera en Argentina. Y esta es una política global. Y es la misma compañía que maneja centrales de generación que en teoría son bastante contaminantes, que son o basadas en fuel oil o basadas en gas, pero son en el ámbito de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Capital Federal, ¿no? Lo cual me pareció interesante porque de alguna manera la política miente. Pero la política a nivel global. Esto es polémica en el business. Como iba diciendo, esta empresa tiene este objetivo de llegar al año 2050 y veremos si lo logran, pero esto impactaría también a Argentina. Entonces, si me dejan seguir hablando 10 minutos más, voy a tener que cambiar mi discurso. Esto me hace acordar un día, estábamos en desayuno en América, sábado a la mañana, Enrique Sebach, Hugo Grimaldi y yo. Y venía Daniel Soria, que tuvo programa aquí hasta el año pasado. Venía, está también. No lo veo, claro, está antes de sí. Y venía Daniel, que era columnista en ese momento, pero no lo habíamos presentado. Y justo vamos a hacer una nota a José Angulo, que era el número uno de Supermercados Átomo, de Mendoza. Y nos entramos a matar de risa, y cuando lo presentamos nos entramos a tentar, y nos tuvimos que ir los tres, estaba Angulo hablando solo, y nadie después le preguntaba, entonces apareció Daniel Soria, que no se había presentado, y siguió preguntando él, porque los tres nos fuimos al estudio. Estuvimos muy cerca de dejarlo solo a Ricardo hablando. Era un comportamiento muy solidario. Ese programa de los sábados tiene muchas anécdotas. La fabricante de carbón de Entre Ríos. No, sí, terrible. No, y había una, la limpiadora de hornos. La limpiadora de hornos. Era... Ese programa fue... Esos programas eran antológicos. Había una limpiadora de hornos de Montegrande. Le hicimos la nota, era una emprendedora, y ella había puesto un cartelito en los almacenes que decía, ¿a usted le gusta limpiar el horno? Si su respuesta es no, la mía es sí.
¿no? Y entonces, bueno, le hicimos una nota, tuvimos como 400 llamados. Entonces le invitamos un día al piso y se vino con la ropa de Fajina. Era toda una escafandra, era un astronauta que limpiaba el horno. Una maestra, una maestra. Perdón, bueno, te cortan. Los italianos mienten, ¿y después? ¿Y cómo se vuelve de esta? Bueno, no, pero le voy a cambiar el tema porque lo que sí me interesa... Pará. Vamos a lo importante, Sandra, ¿alguna vez te levantaste un italiano? ¿No? ¿Nunca tuviste un italiano? ¿Nunca? Con lo cual no podemos comprobar si mienten o no. Si mienten o no. Muy bien. Sandra. No. Bueno. No. Yo hubiese cambiado la pregunta. No si se levantó. Si la levantó. Bueno, no sabe, no contesta. Cambiemos de nacionalidad. Hablemos acá para el amigo Meister, energías renovables en Argentina. Sí. ¿Estamos yendo por el buen camino? Definitivamente no. Y me das el pie para mandar un saludo muy grande a la gente de Sow Energy, socias de Araucaria Energy, por las cuales nosotros el año pasado tuvimos un despelote más que grande en Sin Saco y Sin Corbata, por dar una información que real, desmentida por el ministerio, desmentida por abogados, desmentida por medios. Sí. Y el viernes, a Sow Energy, cuya empresa tiene una subsidiaria en Argentina que se llama Enerlimp, cuyo presidente es un monotributista de 72 años y cuya casa matriz está en Miami, o sea, una empresita de primera. ¿De qué nacionalidad es la compañía? No se sabe. La primera, la primera información que yo recibí, la recibí de una blogger venezolana. Sí. Había algo de Venezuela en el medio, pero después hay un intercambio de papeles en el medio muy importante. Bueno, ¿y qué pasó con Sow Energy? Le cancelaron el contrato que tenía para construir un parque eólico, creo que en la provincia de San Juan. A ver. El tema fundamental que es lo que está pasando y que también fue dicho en el seminario este de Platz que yo te estaba contando, es que como no hay planificación energética en la República Argentina, ¿qué es lo que está pasando? Vos estás obligando, por un lado, a toda la industria para el año 2025 a consumir el 20% de su energía eléctrica que tenga que ser proveniente de energías renovables. Sí. Y por otro lado, estás tratando de sacar Vaca Muerta a flote. Pero ¿qué es lo que pasa? La electricidad en la Argentina, ¿con qué se genera? Se genera con gas natural. Entonces, si vos le quitás al gas natural uno de sus principales clientes, se están canibalizando el gas natural con las energías renovables. Más allá de los contratos que son horrorosos, que dentro de 10 años vamos a tener que estar pagando $100 en el megawatt hora, En dólares. ¿Hoy vale cuánto? Bueno, lo que pasa es que es engañoso, porque te dicen, no, hicimos una licitación y conseguimos 28, 30 pesos el megawatt hora. Sí, lo conseguiste hoy, pero te olvidas que mientras vos vas construyendo el parque y mientras vos te vas conectando, ese precio se va ajustando por, número uno, el precio del dólar, número dos, el ajuste por inflación. Y número tres, como ya hubo dos anuncios, que por el tema de la crisis hay dos líneas de transmisión que no se van a construir. Entonces, por más que vos hagas el parque y lo termines y el Estado no te haga la línea de transmisión para que vos puedas llevar la electricidad al punto de demanda, el Estado va a tener que pagar igual. Y una cosa que es peor todavía, como las energías renovables obviamente son intermitentes, cuando no tenés viento no generás, cuando no tenés sol no generás, van a tener prioridad de despacho. ¿Qué quiere decir? Yo voy a tener energía hidráulica y energía atómica a un 10% de lo que tengo que despachar energía renovable y voy a estar obligado a primero generar energía renovable antes que las más baratas. Esto ha traído muchos líos en España y ha traído muchos líos en México, de los cuales ciertos marcos regulatorios nosotros hemos copiado hasta con las comas. Mi respuesta. Che, en un rato me vas a contar, Fer, ¿qué diferencia hay entre Aranguren y Iguazel?
Dale. ¿Qué hora tiene? Y después a Tita nos vas a contar que le hiciste a Willy. No sé, pero está con una carita. Está cara de feliz, sí, sí. En cualquier momento me pide un cigarrillo. Estoy como si me hubiera tomado. Es como si me hubiera tomado una garompa. Es como si me hubiera tomado una garompa. Así que hagan lo que quieran y digan lo que quieran. A mí no me importa. Mañana el paro se va a el paro ya comenzó hoy a las 12 del mediodía para la CTA. 3 CTA. Los metrodelegados comenzaron a las 8 de la noche y mañana están las centrales sindicales peronistas. Pocas veces los sindicalistas han estado tan atomizados. Hoy tienen algo en común todos. Todos odian a Mauricio Macri. Algunos lo odian más y otros lo odian menos. Los que lo odian menos es porque reciben más plata para sus obras sociales. Son los llamados los dialoguistas. Pero en realidad todos quieren que Mauricio Macri se vaya. Lo más curioso de todo es que algunos tienen plata y otros no tienen plata. La CTA dependen básicamente de ATE, porque los gremios docentes no son de aportar mucha plata, a pesar de que haya 7.000 gremios docentes. Pero Hugo Moyano se ha convertido un poquito en el Papá Noel de muchos. Y hace pocas horas se produjo un pase de una ex asesora de Massa, ahora empleada pública que pagamos todos para que esté en Cambiemos. Y en su pase, en su panquequeada, como se decía antiguamente... La escuché con María O'Donnell, muy nerviosa en su charla, pero dale. Sí. Y esta señora confiesa en una parte que él se va del masismo porque Hugo Moyano le prometió a Sergio Massa pagarle la campaña 2019. A su vez, sabemos que Margarita Stolbizer alna con una manito extendida con Ricardito Alfonsín, los dos juntos, para que alguien le financie un nuevo partidito político que le saque votos a Cambiemos. Es algo así como el randazo y la randaza, como la Verónica Magario y el Fernando Espinosa de la izquierda progre argentina. Suave. Y por el otro lado tenéis a la gente de la nueva central sindical, que en realidad es una alianza, que se llama Frente Sindical por el Modelo Nacional, de Hugo Moyano, que trae a los bancarios de la corriente federal, y por el otro lado trae algunos gremios que estaban en el transporte, y ahí se metió también Esmata, que ahora está peleado con el gobierno. En pocas palabras, hay movimientos, y el que genera un polo de atracción es aquel que tiene guita. Porque todo el mundo quiere pelear, pero plata no tiene ninguno. Cruzo la línea y hablemos de la política peronista. Todos le ganan a Macri. Toda la semana, a mí me llegan más o menos unas 20 encuestas por semana, todos le ganan. Te viene uno y dice, Massa es el único que le gana a Macri. Cristina es el único que le gana a Macri. Randazzo es el único que le gana a Macri. Charutini es el único que le gana a Macri. Todos los candidatos a hacer una encuesta donde dicen que ganan ellos. Perfecto. Tinelli también lo tenemos ahora. Lambert también, que se quiere meter en la política. Todo el mundo quiere ser candidato. ¿Dónde está la plata? Cristina nunca puso un peso. Unión Ciudadana nunca tuvo un mango. La única plata que fue para la Cámpora. ¿Qué van a traer intendentes, gobernadores, para que le paguen la campaña a Cristina presidencial? ¿Quién va a pagar la paga de Cristina? ¿Los empresarios de la Unión Industrial Argentina, de la Cámara de Comercio, que están lloriqueando porque el modelo no les cierra? Yo creo que los empresarios la Cámara no de la están Construcción, en condiciones de nadie, bueno, oficiar a nadie. El tema de los cuadernos va a darle un giro muy grande a esta campaña. Porque no va a haber plata para la política, ni blanca ni negra, porque además vos sabés que ahora hay una nueva aliciente para que te botone. Y entonces vas a tener un problema muy grave. Hay muchos candidatos, hay mucha gente que quiere ser presidente, papa y ministro. Y lo cierto es que la campaña se financia con dinero. Y no va a haber el dinero del pasado. Entonces, creo yo que mucha gente se va a quedar en el camino con la buena intención de querer ser candidato a algo y no va a tener dinero. Por algo, Vicky Donda ya tiene nuevo palo de donde rascarse. Ha decidido que su amor está con Felipe Solá. Con lo cual, prepárense en la provincia de Buenos Aires, no sé si en Las PASO, no sé si fuera de externa, veremos la fórmula Felipe Solá, Vicky Donda,
para gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Están salvados la provincia. Oh, esto es polémica del business. Vamos la radio. Pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter arroba Ecomedios 1220. Encuesta de polémica en el business. ¿Campanita o higienol? No, una buena historia de Campanita, que es un papel higiénico, que tienen fue publicidad en el pantalón de taller de Remedio de Escalada, en la parte de atrás. Mejor imposible, ¿no? Es decir, así que tengo algo interesante para contar sobre el mundo de los medicamentos. Hay mucho lío ahí, mucho lío. Hay una compañía llamada PharmaLink. ¿Qué hace? PharmaLink está primero compuesta por Silfa, KM y Cooperala. Silfa, la Cámara de los Laboratorios Nacionales, KM, la Cámara de los Laboratorios Extranjeros, y Cooperala, como su nombre lo dice, las cooperativas. PharmaLink, ¿qué es lo que hace? En principio, es la que hace el clearing de los medicamentos con las farmacias chicas, no con los, bueno, también con los PharmaCity, pero esa es la gran batalla. Entonces, es la que, digamos, controla los medicamentos, la que dice qué medicamento va a tal lado, guarda las recetas, 10 años y todo eso. Bueno, según la gestión de Quintana y Lopetegui, PharmaLink le cobra mucho al PAMI para eso, y entonces decidieron proponer sacar a PharmaLink. En principio, hicieron un acuerdo con los laboratorios para que los productos valgan un 70% de su valor. El tema es que lo habían pensado con un dólar, no a 40, no, no a 38 como ahora, y hay un componente en los medicamentos importantes de las drogas extranjeras, que vienen de afuera en dólares, y el otro punto es que lo habían pactado con una inflación del 18-20 y estamos cerca del 40. Con lo cual, va a haber una carta de Silfa y de Cooperala para bajar ese acuerdo que habían pautado con el PAMI. Paralelamente, la segunda problemática que existe ahí es que está PharmaCity, que juega un partido diferente. Por eso, se repartieron las cosas entre Quintana y Lopetegui. Quintana fue a trabajar en los temas de aerolíneas, porque Lopetegui había sido presidente de la TAM, y Lopetegui fue a trabajar, tenía su cargo el tema de los medicamentos, porque Quintana era
socio de Pharmacity, que dice que vendió, pero no vendió. Bueno, lo concreto es que en los diarios salió que Quintana y Lopetegui se habían ido, pero no se fueron. Siguen todavía, siguen negociando, y apareció el otro día en una reunión con Silfa, Quintana y todos los laboratorios brotando el tema. Lo que parece probable es que Pharmalink no sigue trabajando a partir del 1 de noviembre, le van a cortar eso, y que el PAMI lo va a manejar, no sabemos con quién, no, la gente de la industria no sabe con quién. Muy preocupada las cámaras de farmacias pequeñas, ¿por qué? Porque de última, ellos sabían que si, mientras que laburaban con los laboratorios, si tenían un problema de pedal, le adelantaban los medicamentos y después había débitos y créditos. Ahora con el PAMI, si te quiere parar, al piste perdiste, no te quiere dar par, estás en un problema. Con lo cual, se viene un nuevo bolón y muy importante en el tema de salud, teniendo en cuenta que los PAMI, que el PAMI son los jubilados. El problema no es solamente PAMI. Pharmalink actúa como una mandataria de la industria. Sí. ¿Esto qué es? Le brinda servicio a las obras sociales y a los prepagos, sí, para que tengan, como en caso de Consulme le damos odontología, ellos le dan la compra de medicamentos con descuento. Uno de los conflictos es que Pharmalink es mandataria. ¿Esto qué significa? Si no cobra, no paga. Esto genera también un conflicto dentro de la farmacia, dentro del mismo sistema. Y el otro problema que tiene es que el aumento de los medicamentos está generando un conflicto en la industria. Pero básicamente, ¿por qué? Porque vos sabés cómo funcionan los grandes laboratorios. Los grandes laboratorios fabrican, por ejemplo, la aspirina en Buenos Aires, la caja, el blister de la aspirina en México, la caja de la aspirina en Estados Unidos, en Suecia hacen la ranura, en otro le ponen el nombre, y esto genera trabajo para todo el sistema de ese laboratorio en todo el mundo. Sí. Uno de los problemas que está teniendo acá es el tema que con la falta de pago, con el conflicto que hay, está generando problemas en otros países, no solamente acá. Esos son los dos conflictos grandes que hay con los laboratorios. Bueno, ahí va a haber un lío grande. Yo sí, no tengas duda que va a haber un conflicto. Ahí me parece que va a haber un problema. Sandrita, ¿todos esos ruidos que aparecen son tuyos o no? No, no, es mi reloj. Ah, es tu reloj. Bueno, ¿qué hiciste con Willy? estoy vivo. Es un hombre nuevo. Totalmente. Colocamos un programa de dolor muscular endorfínico. ¿Este es el Compex, el de $1,800? No, este es el de $1,450. Sí. El SP6.0 y sí, colocamos un programa endorfínico y después un programa de dolor cervical para que se relajara. Claudio recién me preguntaba acerca de los equipos y no es un equipo de uso médico. Los programas que estamos utilizando son de uso particular, así que lo podemos usar aquí tranquilamente, claro, y en casa. Entonces, ahí, ¿con eso qué lográs? ¿Con esos parches? Yo estoy esto, a ver, esto es el equivalente más cool, digamos, de la bolsa con alpiste, calentada en el microondas. Bueno, o el masajeador capilar cáncer, ¿te acordás? Todo suma, o sea, lo que me estás mencionando es tratamiento del dolor con calor seco. Sí. Hay otra terapia que es tratamiento del dolor con calor húmedo, que se hace con bentonita, una tierra arcillosa de Estados Unidos, sí, que es lo mejor para el tratamiento del dolor con calor. Y bueno, esta es una terapia alternativa que está contrayendo y súper bien para relajar y bajar el estrés. Y aparte hasta me parece práctico para el uso laboral. Claro, vos si así se quiere. Sin cables y los parches, es inalámbrico. Sin inalámbrico. Bien, y entonces vos ahí te va contrayendo. Va contrayendo y genera calor también. ¿Cuánto tiempo lo dejás? Y hemos colocado más o menos 35 o 40 minutos, dos programas. Sí. Yo estoy que todo, me importa tres veces. Estás súper relajado, tranquilo. Sí. Hoy no me peleo. No. ¿Y esto qué se carga? ¿Con pilas después o electricidad? Esta es batería recargable. Se carga exactamente igual que el celular. Y realmente es muy cómodo, práctico, tiene libertad de movimiento y se puede entrenar muy bien con el equipo. No solo para relajar, sino para recuperar la masa muscular. Es más, al oído me dijo Sandra que me lo regala para que me lo lleve. No, pero vamos a visitar a los centros de Willy para que lo pongamos en práctica. Va a hacer falta, entre la falta de luz y el agua que me está perdiendo un baño, me va a hacer falta relajarme totalmente. Y contame, esto, digamos, vos podés moverte igual sin problemas. Claro. Sí, ahora, ¿se lo puede poner uno solo o no? Sí, porque la conexión se llama Easy Snap, que es fácil aplicación y es sencillo para colocar. ¿Los deportistas usan esto o no? Sí,
todos los deportistas de alto rendimiento tienen su COMPEX. ¿Esto sería post-partido? Pre y post-partido. Pre-partido, pre-competencia, se utiliza un programa de capilarización que lo que hace es aumentar la cantidad de capilares y el transporte de oxígeno. Y luego para el post-deporte se hace un trabajo de recuperación para oxigenar el músculo y relajarlo. O sea, yo estoy preparado para la cena. Después de la cena me lo pongo de vuelta. Que Arutini cuente algo, dale. 913 cargos. Le pidió el fiscal Stornelli con otro fiscal más a Cristina Fernández. Del fallo que nosotros, de la determinación que tuvo Claudio Bonadio, los fiscales consideran que estuvo corto. Y la verdad que cuando salió hoy por la mañana el informe, dejó a todo el mundo helado. O sea, el fin de semana había sido un gran comentario en las redes sociales, una nota de Alberto Fernández, en donde él, obviamente, lo que decía es que no había pruebas de todo este delito. ¿Viste la fotito de la Nación hoy? No. ¿Con lo que? Hoy a la mañana, en el portal de la Nación, salió una foto con toda una especie de esquema de la causa principal de los cuadernos de Centeno y para dónde iba cada uno. ¿Cómo se ramificaba esa causa para cada uno de los temas? Lo que pasa, la Nación está tratando de, con Bonadio, de mantenerla viva. ¿Por qué? El único que se está moviendo hoy por hoy en Comodoro Pi es él. Todo el resto de los jueces están en la paz de los sueños de los justos. ¿Casanero también? Casanero se está moviendo porque la Cámara lo obligó y en el propio llamado indagatoria, Cristina Fernández le dice, por orden de la Cámara tengo que llamarlo. Un poco más le pide, por favor. Aparte sabemos qué va a hacer. Casanero va a entrar Cristina, va a decirle cómo están los chicos, qué están los nietos, qué comió anoche, cómo le gustaría un cafecito con azúcar o sin azúcar. Listo, se acabó la indagatoria, puede llegar a eso. Claudio, una preguntita. Alberto Fernández está tan defensor porque fue presidente de campaña y quiere quedar un poco cubierto, porque ¿de dónde salió ahora tan kirchnerista y tan amigo de Cristina y tan defensor? Alberto y Aníbal han vuelto al entorno de Cristina. Pero Aníbal se fue un ratito, 15 minutos, bueno, para tener él más lugar. Pero Alberto estaba como muy... Era casi un radical. Parece la sí, pero vos tenés en cuenta, que Alberto tiene como 5 defendidos en la causa, 5 o 10 defendidos en la causa. Guarda, porque él está haciendo otro tipo, está trabajando con su título y con su estudio, y tiene varios. Entonces, si la causa se cae para Cristina, se cae para todos los demás. Okay. Entonces, ese es el objetivo. Almerina, o sea, ¿qué volvió? ¿Es su banda? Volvió básicamente a la vieja línea de que no está en la prueba de los cuadernos. Ya se habló, ya se determinó, ya pasó, hubo 2 dictámenes de cámara sobre eso. No importa, hay que volver de vuelta porque creo que lo que hay que tratar de hacer es deslegitimar los autos de enjuiciamiento, los autos de tipificación que le dieron ahora de procesamiento y los grados a cada uno y evitar que se escapen por algún vericueto político. Meterle 913 causas hace casi imposible a Pichetto ignorar la prueba. Vos no podés, una persona con 913 pedidos de diferentes, decir, no puede darle el desafuero. Máxime cuando el delito fue cometido antes de asumir el cargo y sin que tenga relación con el cargo actual. Exacto. O sea, va en contra de lo que dice y el sentido de la Constitución Nacional. La pregunta que uno se hace, ¿esto es en contra o a favor del kirchnerismo? Y la primera pregunta es, ¿esto es a favor del kirchnerismo? No en contra. Si ustedes quieren saber la verdad de lo que está pasando con el gobierno, lean la nota de Jaime Durán Barba ayer en Perfil, donde él cuenta cómo la prisión de Lula hizo crecer los votos de Lula, hizo caer los votos de los opositores y le está ayudando ahora a Haddad a que rápidamente crezca y se acerque a una compulsa con una compulsa más pareja. Lo que está diciéndote en la nota es, esta es la causa por la cual a Cristina no hay que meterla presa. Entonces, obligarlo a Pichetto a tener que tratar el tema y quizás sacarle el fuero a Cristina es convertirla a Cristina en la futura presidenta de la Nación. Así de sencillo. Estamos salvados. Una última, y ya me callo. En estos momentos están
almorzó, están cenando el señor presidente de la Nación con Christine Lagarde. Nuevamente está Julián Aguada, creo que está Nicolás Lujomble también con él. 70 lucas, ¿no? Le está pidiendo 70 lucas. No está pidiendo, están viendo cómo hacen para que el número impacte y para ver cómo pueden hacer, no solo de solucionar el financiamiento, de comenzar, sino a retirar deuda del mercado. El gran signo del gobierno es empezar a bajar la deuda, como te dije. Hacer rollovers, recomprar alguna poquito de deuda. Fíjate, con las acciones de las empresas ha pasado eso, ¿no? Muchas empresas, sobre todo los bancos, principalmente macro, ha salido a recomprar acciones, ¿no? Bueno, vos, Ricardo, que estabas en la época de la Citi, esto no pasaba tanto, ¿no? De que las empresas salían a... No, pero el buyback existe desde la escarapela, es un gran negocio. Sí. Si tenés caja y efectivo en tu cerillería, es un gran negocio comprar tu acción a valores muy abajo. Sabés que la vas a colocar después y como inversión sí. Estás comprando un riesgo que manejás vos, claro, estás comprando... Inside Information, absolutamente, todo, claro. Entonces, de hecho, un buyback debería muchas veces terminar en que ese capital se anule, ¿no? Digamos, porque si no... Ese es el secreto. Ese es el secreto. Sino que es un viejo sistema de financiamiento de las empresas. Claro. Bajaban, tiraban la empresa para abajo, la compraban, vendían las empresas para arriba en los 90 y con la diferencia pagaban los aguinaldos. Claro, ese, bueno, pero si un buyback debería ser una disminución de capital. Efectivo. Contame, diferencias entre Aranguren y Wassel. Bueno, la primera diferencia, Aranguren es una diferencia de seniority, la primera. Aranguren es un tipo que estuvo 25 años en Shell como número uno, con una gestión intachable, y se fue con Pito, Bandera y Banda, con todos los éxitos, con un activo que fue una de las pocas personas que se enfrentó a Moreno. Sí. Iguacer es un tipo que surfeó por YPF, tuvo una gestión bastante complicada en Plus Petrol, que originó que él se tenga que ir, pasó por Vialidad, puesto por una, o sea, entra al gobierno en Vialidad, puesto por una compañía, y entra al Ministerio de Energía, hoy Secretaría de Energía, muy empujado por Vidal, por todos los favores que le hizo a Vidal en su gestión en Vialidad. Aranguren, dentro de todos sus errores y de todas sus virtudes, tenía muy mala comunicación, era un tipo que tomaba muchas medidas en soledad, pero digamos que respondía directamente a Macri, pasaba por encima de Peña, Lopetegui, Quintana y de todos, y eso generaba muchos problemas. No era un tipo que estaba acostumbrado a rendir examen ante nadie. Él hablaba con su amigo, que era Mauricio Macri, que lo sigue siendo, y había pergeñado un plan. El plan de la baja de los subsidios y del aumento de las tarifas y la resolución 46 fueron cosas que fueron inventadas por él y por su equipo y que lamentablemente la macro se lo comió. Y Wassel es un tuitero. Les voy a contar una anécdota. Si ustedes tienen ganas de divertirse, síganlo Iguacel por Instagram, porque todos los días te saca la Iguacelfie del día. Sí, te lo juro. Y te voy a descontar una cosa. No te llame la atención que en abril te estoy diciendo, renuncie a la Secretaría de Energía y vaya como número 2 de un importante cargo político en la provincia de Buenos Aires. Si querés te digo más o te lo explico. No, explícalo. Yo pensé que iba bailando por un sueño. Su intención es de ser vicegobernador de la provincia de Buenos Aires junto a María Eugenia Vidal. No, sí. Tan estrecha es la relación que tienen ellos dos. Y tienen un Papino Papone, grupo italiano acá, que Rutini me dice. Miente. Que no. Pero bueno, tiene un Papino Papone que los apoya confirmado mucho. Confirmado con el equipo de María Eugenia Vidal. No lo puso en el cargo, no tiene presencia en la mesa de María Eugenia Vidal, no es asesor, ni charla, ni amigo, ni compañero de María Eugenia Vidal, y no hay posibilidades de que sea candidato, porque el candidato tiene que ser un radical. Bueno, espera, yo te puedo asegurar, esto es polémica en el business, ¿no? Claro. Yo te puedo asegurar, te lo firmo, de 4 fuentes, no de 3 como vos me enseñaste, de 4 fuentes totalmente distintas, que a Iguacel
fue María Eugenia Vidal ese sábado, golpeó el escritorio de Mauricio Macri y le dijo, es Iguazel. Y Mauricio Macri bajó la cabeza y lo pusieron Iguazel. Sandra, poné los electrodos a Meite, bueno, porque está nervioso. No importa quién sea, de acá a abril. De acá a abril. ¿Sabés qué? Puede pasar tanta cosa. Primero tenemos que jugar con Independiente. A diciembre. Che, Mingo, escúchame. Hoy. Mira que a mí no me pusieron los electrodos, te aviso. No. Che, de afuera nada, ¿no? Estás celoso. ¿Cómo? ¿De afuera nada? No, lamentablemente. ¿Y oportunidades en países limítrofes? ¿Uruguay está caro, está barato? No, Uruguay está imposible, no caro. Imposible. En general, no, las oportunidades están de a poquito apareciendo acá, no grandes oportunidades. Lo que ocurre es lo siguiente: muchas empresas que tienen algunos activos, algo había comentado la otra vez, están vendiendo algunos de los activos que tenían, que a veces atesoraron por ahorro o porque les quedaron o porque son improductivos, los venden, que es una forma de cubrir descubierto de cuenta corriente que están al 50% o al 70%. O empresas constructoras que están vinculadas a parte a la obra pública o los certificados de obra que se pagan a 60 o 90 días. Pensá que cualquier certificado de obra son muchos millones de pesos. Cualquier activo que tengan, por menor que sea, vale 30 o 40 millones de pesos. Eso hace que rápidamente puedan cubrir, aunque lo vendan un poquito mal, que quizás lo venden al valor que deba ser y no al valor que estaba inflado producto de tener una apreciación mayor del peso, así que puedan cubrir sus descubiertos de cuenta corriente, que hoy son bastante pesados. Hablando de Uruguay, el otro día la gente, los dueños de donde yo alquilo todos los años para el verano, me mandaron una serie de fotos y de filmaciones, pusieron portón eléctrico, hicieron garage para cuatro autos, cambiaron todo el deck, agregaron otro, ¿cómo se llama? No un sauna, no, sino un... Jotab, este le decía un jacuzzi. Sí, cambiaron el sistema de Wi-Fi y todo. Yo no voy este año, pero le han hecho reforma que me la tendría que haber hecho hace 5 años, ya 6 años. Ya la pagaste varias veces. Y esta vez, bueno. A ver, se van a poner a tiro en un montón de cosas. Yo estoy viajando a Uruguay y tuve una reunión con todas las asociaciones de hoteleros, de restaurantes y, digamos, del centro de convenciones, vinculado a Punta del Este, básicamente. Y se están poniendo a tiro, están muy asustados, porque la dependencia de la inversión argentina es grande. Y brasileña también. La brasileña ya cayó el año pasado, muy fuerte. Cuando empezó el lavallato cayó mucho. El brasilero es muy corta la temporada, pero es muy intensa en capital, o sea, pone muchísimo dinero, muy gastador. Lo que sí tienen es increíble. Punta del Este es destino, empieza ahora la temporada de octubre, noviembre y un poco de diciembre, de casamientos y celebraciones de cumpleaños de ricos de Argentina, de Paraguay y del sur de Brasil y de San Pablo. Básicamente, ¿por qué? Porque ahí puedes hacer una fiesta de 300, 400 mil dólares o un millón de dólares y nadie te va a preguntar de dónde la sacaste y mucho menos nadie va a secuestrar a la mitad de los invitados. Entonces están, que es algo que te pasa en San Pablo. Entonces, pero es verdad, es absolutamente así. Ahora, sale $150 cenar en un restaurante de bueno de medio pelo para arriba en Punta del Este fuera de temporada. O sea, está caro para los argentinos. Sandrita, hoy, y si tuvieras que hacer un ranking de deportes, bueno, el fútbol, en los cuales utilizan los electroestimuladores, el fútbol es por volumen, ¿no? Pero digamos, ¿qué deportes son los que más tienen asidero, digamos, producto de esta característica? Tenis, triatlón y ciclismo. Mira vos. De hecho, Compex es sponsor en el Tour de France. Y periodismo también. Estoy invitada. Bien. Sí, periodismo también. Y próximamente periodismo. Claro. Así que entonces, tenis. Tenis. Claro, la recuperación es. Al otro día juego otra vez 4 horas. Ciclismo y triatlón lo utilizan. Claro. Sandra, ¿en el rugby? Los Pumas son uno de mis principales clientes. ¿Esto reemplaza de alguna manera al balde de hielo, a la pileta de hielo? Se suma, no reemplaza, se suma. Son distintas terapias que de manera conjunta funcionan muy bien. De hecho, ahora existe una terapia
criopresoterapia, se llama Game Ready y se utiliza de manera conjunta con Compex. Aclaro para los que no saben que después de los partidos de rugby, en casi todos los clubes tienen, los clubes más importantes, en una pileta baja, la llenan de hielo y los jugadores se meten un rato ahí apenas terminan el partido, prácticamente como vinieron al mundo, para el tema de relajar el ¿qué me está diciendo? Ah, pensé que me estaba diciendo. Lo he utilizado ese sistema, que en realidad en baño de contraste. Claro. En un hidromasaje el agua bien tenés caliente. Tenés que tener un templo y un corazón de primera para no morir en el intento. ¿No? Es que en realidad cuando estaba dentro decía, ¿qué hago yo acá? Pero después, en el post... Una vez después de un partido... Aumentaba mucho la vascularización y eso irriga y barre toxinas. Una vez después de un partido, bueno, yo lo hice, siendo yo referee, no jugador, y te digo que a los 30 segundos salí corriendo, no se aguanta. Es terrible, es terrible. Qué bárbaro. Bueno, ya nos vamos. Ya nos vamos. Programa 200 de polémica, venimos un montón, muchas gracias. ¡Feliz cumpleaños! Nos volvemos a encontrar el próximo lunes, si les parece, si muy llegamos bien. Después de la esperanza. Che, no falló el champán francés. No, ahora viene. No traigo más nada. Trajimos vinito y todos viste cacarean, pero después arrugan y quieren un cafecito. Nos vemos si les parece bien. ¿Trajiste los puros? Muy bien, pero salvados. Yo tengo muchos defectos, pero no cacareo. Hoy me fumé uno chiquitito de Miró hondureño. Casi me muero. Qué fuerte que son. ¿Estás seguro? No te dieron una gira. Yo tuve que hacer una cata antes de venir para ver si era bueno lo que estaba trayendo. Qué maestro. Bueno, nos vemos el próximo lunes en Polémica del Business. ¿Sufriste todas las eliminatorias y estás dejando todo para ir a alentar a la selección a Rusia? Bueno, tenemos una buena noticia para vos. Ahora con tu plan Claro, además de América, tenés roaming incluido en Europa y Rusia hasta el 31 de julio en todos los planes desde 4 GB. Así que cuando viajes con tu mismo plan, vas a poder hablar a precio local, navegar con los gigas de tu plan y usar WhatsApp gratis sin consumir tus datos, aunque estés al otro lado del mundo. Ya lo sabés, con Claro seguís conectado como si estuvieras acá, sin tener que comprar un pack y ni activar nada. Tu plan de 4, 7 y 10 GB ya tiene el roaming incluido. Si sos cliente y querés cambiar tu plan, llama al asterisco 611 y si todavía no sos Claro, marca 0800-123 Claro. Así de simple es Claro. ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. El equipamiento de seguridad que trae el nuevo Fiat Argo te hace sentir tan seguro como cuando andabas en la bici con rueditas. Con tu viejo a tus espaldas impulsándote, obvio. Linda época con mi viejo. El nuevo Fiat Argo es un auto totalmente nuevo en diseño, innovación y potencia. Nuevo Fiat Argo. No manejás, sentís. FC Automóviles Argentina, sea Carlos María de la Pobrera, 297, piso 25, equipamiento segunda versión, origen Brasil. En la ciudad, seguimos sumando cada vez más controles en las calles y ya secuestramos más de 10.000 motos ilegales en el último año. Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires, ciudad. Llegás a tu casa y tu nena tiene puestos tus zapatos nuevos que ni siquiera estrenaste. Te acordás que de chica hacías lo mismo y eso te saca una sonrisa enorme. Estar bien es lo primero. Galeno. SS Salud, órgano de control 0800-222-SALUD, web sssalud.gov.ar. Más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo. Techín, ingeniería y construcción. Cada misión cumplida es un nuevo comienzo. Para ser una pyme, no alcanza con querer crecer. Hay que saber crecer. Banco Macro presenta su programa para el desarrollo pyme, especialmente pensado para brindarte las mejores herramientas, charlas y capacitaciones para el crecimiento de tu empresa a través de nuestras alianzas exclusivas en todo el país. Conoce más en macro.com.ar. Te acompañamos a crecer. Macro, tu banco cerca, siempre. Para mayor información, consulta macro.com.ar. Cabaña Argentina anuncia el arribo a las góndolas de su mortadela en distintas presentaciones. Familiar, bocha y al vacío. Pueden encontrar a la mortadela Cabaña Argentina en las mejores fiambrerías del país. Más información en www.cabargentina.com y sus redes sociales.
Cablevisión y Fivertel no se hacen responsables de que estés cantando este tema todo el día. Flow más 100 megas, todo con un 35% de descuento por 12 meses. Que este combo es el hit de la temporada. Suscríbete al 0810-122-0200. Más información en www.cablevisionfiber.com.ar. Telecom Argentina Sociedad Anónima, Alicia Moró de Justo 50 Cava. Cuit 30-63-94-53-73-8. ¿Querés recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas, las 24 horas, los 365 días del año. Acércate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar. Consulmed, más de 30 años generando sonrisas. Un desayuno nutritivo, un almuerzo variado, una merienda con energía, una cena en familia y snacks en porción justa. Eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1.200 productos. Arcor, alimentando momentos mágicos. Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil. Tecnoacero, soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar. Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 17 años de compromiso. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? Profértil. Vida para nuestra tierra.